1, 2, 3, probando. Buenas noches, familia. Buenas noches, mundo. Por favor, esto es algo rapidito que estamos improvisando acá. Si me pudieran poner después. Muchísimas gracias, Gretel. Un saludo para ti. Tú sabes que yo soy nuestra amiga Gretel por aquí. Gretel, bella, un eterno enamorado. Por favor, antes de continuar, si me pudieran decir si se está escuchando bien. Dice el IPEC, no, rápido, no, que cuando yo digo que rápido, entiendo demasiado. Ah. Si me pudieran poner unas manitos para arriba, señores, a ver si se está escuchando bien. Esto es una pequeña prueba que estamos haciendo en el día de hoy para, digamos, establecer un poquito de contacto con todos nuestros amigos. Así que en lo que me ponen unas manitos para arriba ahí y unos corazoncitos, vamos a ir ofreciendo unos saludos que de verdad que se los debo de todo este tiempo que he estado prácticamente desaparecido. Saludos para Yo Cuántico, para Luis de Rodríguez, para mi amor Gretel Face, que está haciendo un trabajo fenomenal por allá por la madre patria, para Leonela Domenez, para Iris Torres, a ver, por acá se me van los mensajes. Para ver ni verme. Del pueblo, dice Yolanda Lagas. Bueno, para Blanca Valle, para Rafael Beltrán, y este Kisimé. ¿Dónde está eso, hermano? ¿Dónde está Kisimé? Ah, Kisimé pertenece aquí a la Florida. No, tengo que dar una clase aquí de geografía. Saludos para Julieta, para Ariel Agüero, para Rafael González, para Damián Santos, para Jesús Suárez de Villal. Uy, ese nombre me es súper conocido, familiar. Para Luz Bien, para Lourdes Maldonado, que nos está viendo por nuestra página de Facebook. Un saludo, Lourdes, muchas gracias. Bueno, y antes de continuar, voy a hacer uso del primer, como ahora estamos aquí en la economía de mercado, de la primera compra que tuvo Juan Mirretos en el Imperio. A que ustedes no se imaginan qué cosa fue lo primero que me compré. Escríbanmelo ahí en lo que sigo saludando. Saludos para el riquísimo, para Blanca Valle, para mi amiga Lizel Lima y para esos dos bellos angelitos que sí, segurito están sentados al lado de ella ahora mismo. Un besote para los dos. Para Rolando Díaz, para José Ortiz, para Eduardo Saavedra, para Lidia Mazola, para Caridad Margarejo, ya me ir aquí a los sitios. Para Mili González. Oh, oye, padre, yo tengo una familia y una comunidad creada que ustedes me conocen a la perfección. Fíjate que dice Indiana Hernández que estoy más gordito. Sí, definitivamente estoy más gordito, porque también, entre otras cosas, quiero darle una buena noticia, y es que finalmente dejé el vicio del cigarro. Es decir, no estoy fumando, hace prácticamente un mes que no fumo. Y bueno, sabes que eso me ha creado un poco de ansiedad. Pero bueno, aquí tenemos un estrés cuando tengo muchas ganas de fumar. Así, y se me quita. Así que, es decir, estoy más gordito. Dice por aquí uno que un micrófono, que un teléfono, dice que cigarro, dice que zapato. Bueno, hay unos cuantos que han aceptado. Dice Richard Suri, es Richard, el hermano de Rojo. ¡Wow! Mira eso, oye, mi hermano, la gente del barrio de Belén, reportándose aquí en nuestro canal. Muchísimas gracias, hermano. Un saludo para ti y para toda tu familia. Estamos acá en Jacksonville. Cuando quieras pasar por aquí, te recibimos como si fuera tu casa, hermano. Bueno, aquí mucha gente que ha aceptado. Dice que cigarro, dice... A ver, déjame para acá abajo. Así que empiezan a pensar. Dice uno aquí, una laptop. No, no vamos a dar muchas muelas, porque es que muchas personas han aceptado desde el principio. Dice, Juanmi, ¿te compraste un set? No, todavía no me he podido comprar un set. La primera compra, yo soy una persona que siempre ando con los pies en la tierra. Soy bien, bien práctico. Y lo que primero yo necesitaba en este país de leyes
Mi pusi, ahora sí estamos claros. Dice Lidia Mazola, dice, oh, bienvenida o oh, bienvenido a este canal, la de, dice, Juan, mi corazón late de alegría, te quiero mucho, compadre, yo también te quiero muchísimo, y si supieras lo contento que estoy del crecimiento que está teniendo tu canal por estos días, vaya, para mí es un placer y una alegría ver cómo tu canal, poquitico a poco, cómo ese trabajo que tú has tenido ahí constante, constante, ahora es que te está dando los frutos. De hecho, señores, ¿dónde está por acá? Mire, señores, si quieren apoyar un canal de YouTube, yo estoy que últimamente no hablo de muchos canales porque con malas experiencias que tengo, pero yo creo que este es un canal que vale la pena. Es un canal de un cubano que hace un humor espectacular. La dedo. Ahora se me metió también entre los comentarios, pero bueno, pueden pasarse por allí y verlo. Tú sabes que yo creo que es mejor si lo está bueno. Yo creo que esta computadora es más grande. Las letras de la computadora. La veo mejor sin el favor. Yo creo que aquí en el imperio se me arregló la vista. Yo creo, no sé si es que la computadora es más grande. Es el teléfono, sí, para leer las letras del teléfono, sí necesito los espejuelos para leer. Pero es que las letras de esta computadora están grandísimas. No me hace falta. Yo lo que tengo malo es la corta. Déjame quitarme esto porque estoy viendo los comentarios borrosos. Pero bueno, era lo que quería que supieran, que esta fue nuestra primera compra. Dice Víctor Reguami, cuando vaya allá son mil a ver a mi cuñada, quiero verlos y salir a cenar con la jefa y la nena. Pues acá estaremos esperando. Por acá, ponme el comentario de dos aventureros y medio. Pónmelo ahí. Wow, se me fue. ¿Cómo? Míralo aquí, ya lo encontré. Rapidito. Dos aventureros y medio. Mano, yo trata de ponerte en contacto conmigo. Yo lo estuve escribiendo a tu padre. Dice, una vez más, bienvenido a la mejor decisión, bendiciones. Muchísimas gracias, hermano, por el apoyo. Contáctate conmigo y hablamos, ¿vale? Un saludo. Un saludo para mi amiga Antonieta, para Magdalena, bueno, y ojo aventurero y medio, muchísimas gracias por ese super chat, hermano. De verdad que sí. Es una bendición y un grandísimo apoyo que ustedes nos están dando, ofreciendo por este tiempo que estamos corriendo. Saludos para la Teto. Miren a la Teto aquí, señores. Pásense por el canal de la Teto, que se van a reír. Si les gusta el baile y la sabrosura, ahí la van a pasar bien. Un saludo, mi hermano. Saludos para Deja que te coja. Dice, ahora sí, en aire acondicionado se trabaja mejor. No, en aire acondicionado, hermano, todo se hace mejor. Todo. Dice la magia del lugar que la. Dice de Ani de Santiago que me tengo que acostumbrar a la vista. Y si van a MZ, que esas son las vitaminas. No, no, no. Realmente es que las letras de esta computadora que me han regalado, la pantalla es más grande y las letras es más grande. Y yo realmente lo que no tengo muy buena es la corta. La larga la tengo bien. Esta tiene las letras grandes. Pues de momento no necesito los espejuelos. Bueno, yo creo que di unos cuantos saluditos ahí. Entonces, ahora sí. Si ustedes me lo permiten, yo quisiera dar unos saludos especiales, porque es que si algo tengo en la vida es que soy una persona súper agradecida y no quería dejar pasar esto por alto. Yo quiero enviarle unos saludos especiales, más que especiales, un abrazón y un agradecimiento de por vida. Vamos a esto sí necesito. A la señorita Keisa Évora. A la señorita Katia Almuedo, mi amiga, a Encarnación Baelo, a José Cabral, a Yadelín Peralta, a Víctor Izquierdo, a la señorita Lilian Olivares, a Héctor Ortiz, a Elegido Torres, a la señorita y grandísima amiga, grandísima amante de los animales, Merilín Olivier, al señor Gilberto Rodríguez, a Marisol de Cas, a mi amiga, que aún no nos conocemos, pero sí somos amigos virtuales, que siempre está ahí dándonos apoyo. La señorita Sheila Burgos, oh, a mi española favorita, la señorita Salomé, a mis dos amigas Antonieta, a ti te tengo que dar gracias doble, y tú sabes por qué, a la señorita Leonela, a la señorita Carmen Torres, al señor Héctor García, muchas gracias.
y a la señorita Marilyn Díaz. Muchísimas gracias. También quisiera darle una gracias, pues, mandarle un saludo especial a mi hermano Iván MZ, que seguro anda por ahí, si no se quedó dormido en el MZ, y a la señorita, una señorita que vive por el barrio de La Timba, que es muy gran amiga mía. Eso es más o menos para empezar esta nueva etapa de nuestra vida, tratando de devolverle a ustedes de alguna manera todo el apoyo que me han ofrecido en estos tiempos que hemos corrido, que al final digamos que tuvimos un final feliz, pero que digamos que no todo fue feliz. Entonces sí quería agradecerle a todas esas personas por todo el apoyo cuando estuvimos pasando por malos momentos. Ahora, si me lo permiten, dice Iván, dice Juan, me dice, te veo una felicidad en tu cara. Pues sí, hermano, pues sí. Yo ahora mismo, ¡upa! Miren quién llegó por ahí. Ahora mismo, bueno, acaba de ser entrar aquí a nuestro cuarto el amor de mi vida. Tú eres el amor de mi vida. Tú y Aitana, las dos son el amor de mi vida. Ya muchos ya saben, entre otras razones, ¿no? ¿Por qué fue que en su momento no pudimos adoptar un perrito en nuestra casa? ¿Por qué en su momento no aquella perrita que era del barrio, por qué no la llevamos a nuestra casa? ¿Por qué incluso no llevamos ni a Pirulí también a nuestra casa? De algún modo, disculpadme, ¿no? También dije que la jefa estaba viviendo en casa de la suegra. Y fueron cositas que tuvimos que ir. Que tuve que decir en el camino, una para no estar despertando sospechas, porque ustedes saben que en Cuba las cosas para lograrlas han de dar oculta. Entonces, esa fue, digamos, una de las vías que nosotros logramos o escogimos, ¿no? Para lograr nuestros objetivos. Así que, y ahora sí voy a tomar un poquitico de agua. Y ahora sí, como mismo me decían por ahí, la felicidad, pues sí la tengo reflejada en el rostro. Ahora, aunque no esté en mi país, aunque no esté en mi tierra, pues estoy con mi familia, estoy con la gente que quiero. Y eso me hace muy, muy, muy feliz. Yo creo que mi semblante lo dice todo. Muchísimas gracias, Isabel Cambaea, por eso. ¿Qué dice uno? Es que yo no puedo regresar a Cuba. Por estos días. Vamos a estar subiendo a nuestro canal una serie de capítulos con donde vamos a ir contando todo lo que fue sucediendo y de alguna manera cómo se desarrollaron las cosas. También alguna otra directa, por ejemplo, como esta. Dice a Castro, le hace falta café a la gente. Le decían, alguna directa como esta, vamos a ir contando algunos detalles que tal vez no salgan en los videos. En los videos, esto por lo general, vamos a hacer como un recorrido por todo lo que sucedió, por toda nuestra travesía y alguna otra locura que se nos ocurrió por el camino. Dice Iván Mecela, si estás en la Florida, estás en nuestro país. Déjame tomar agüita, caballero. Me gusta más la agüita en botella que el agua de la pila. No me gusta mucho el sabor. Dice Beautiful Mother Star. Que es pejuelo, tocando corazones. Bendiciones, Isabel Colón, bendiciones para tu familia. Nada, muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, ya les dije, ¿qué es lo que están diciendo, mami, de regresar a Cuba? Yo no puedo regresar a Cuba, tal vez no me dejen entrar. Y si. No, no sé. Bueno, sí, me gustaría regresar, por supuesto. Voy a regresar a Cuba el día que se acabe el comunismo. Es la única manera que pienso regresar a Cuba. Me duele muchísimo decirlo, pero es la verdad. Yo con mi primer salario aquí me voy a comprar un altoparlante para gritar bastante. ¡Wow! Oiga lo que dice. ¡Epa, miren que está por allá! Mi sobrino hermoso, tengo un sobrino aquí que me lo estoy comiendo, me lo estoy disfrutando cada minuto. Dice, hola Juanmi, felicidades. ¿Cómo salieron tu esposa y tu niña? Bueno, voy a contar un poquitico de eso, ¿verdad, Juanmi?
Sí, pero bueno, ¿cómo salieron? Realmente nosotros teníamos planes de hacer un viaje de familia. Esto es como el 2019, ¿eh, mi amor? Nosotros teníamos planificado un viaje de familia en donde nos íbamos a reencontrar la familia, que hace cuestión de 2 o 3 años, en algún país. Estábamos pendientes que si era dominicana, podía ser. ¿Cómo se llama el país árabe que no pidiera visa? Bueno, algún país que no pidiera visa para ese entonces. No solamente iba a ser un reencuentro familiar, iban a ir algunos amigos de nuestra infancia, nos íbamos a reencontrar todos ahí y empecé a pasar, no sé, una semana, 15 días juntos. Luego, pues, todos saben, pues digamos que llegó Ay, Iván me está buscando la lengua. ¿Qué dice Iván? Él no sabía cómo la Bueno, luego se llegó el COVID y todo aquello se congeló, se empezó a poner mal, muy, muy mala la situación. Y luego de eso, nosotros empezamos a recibir cierto acoso, que ya en su momento estaremos hablando de eso, y tomamos la decisión de irnos del país. Inicialmente nos íbamos a ir los tres juntos, pero a este que estaba, no me permitieron salir del país. Yo. Cuando ya tomamos la decisión de que nos íbamos a ir del país. Muchísimas gracias, Mario y Dali. Dice Mario Dali, cuando yo sea grande quiero ser como tú. Sí. Nosotros, yo como ya conozco cómo funciona, ustedes saben, el mecanismo este maquiavélico que se vive en Cuba, ¿no? La represión que se vive. Yo siempre, ¿o sí? Yo siempre tuve el aquello de que tal vez no me dejaran salir del país. Entonces se lo comenté a mi esposa y a algunas personas, incluyendo a mi hermano, y le dije, mira, pudiera darse esta situación que a mí no me dejen salir del país. Si a mí no me dejan salir del país, ustedes me tienen que, pero le hice prometer a mi esposa que se tenía que ir con la niña y algunas personas que estaban afuera que se iban a hacer cargo de mi familia. Bueno, realmente nosotros lo planificamos todo, compramos como en. No recuerdo la fecha, fue como por enero, ¿no? Nosotros teníamos un vuelo hacia Nicaragua. En ese entonces todavía Nicaragua no era libre de visado. Nosotros estábamos en los trámites de visa, que realmente eran bastante fáciles. Íbamos a viajar a Nicaragua, hicimos la reserva, compramos los boletos en Copa Airlines, y grábense el nombre de esta aerolínea, Copa Airlines, en pesos cubanos. Luego que compramos esto, que ya lo teníamos todo, es cuando se vuelve a cerrar los vuelos, se cierran las fronteras nuevamente y no se vuelven a abrir, creo que hasta nosotros teníamos programado un vuelo para el 27 de junio del 2021. Dice Mimi, yo sí me dije, no sé, déjame ver el comentario este, yo sí me dije, uy, ¿por qué esto no anda? Mira aquí. Dice Mimi, yo sí me dije, no sé dónde estará la jefa, pero no está cuidando la casa de nadie, y qué bueno que ya está libre de la plantación. Así mismo, así me digo. Bueno, les comentaba, les voy a hacer un resumen para no extenderme tanto. Yo, cuando digo que es político, ¿no? Paso 2 horas hablando. Ya lo teníamos todo planificado. Íbamos a volar el 27 de junio. No sé, todavía no abrieron los aeropuertos, y luego de eso empiezan a abrir, creo que los aeropuertos iban a abrir la frontera el 15 de noviembre, ¿verdad? No, la historia esa, ¿cuál historia hago? ¿Cuál historia hago? ¿Se ha dado el ladito mío hoy? Bueno, la cosa fue que ya cuando nosotros lo teníamos todo listo para viajar, que incluso ponen el libre visado para Nicaragua, nos reprograman el vuelo para el día 30 de noviembre y ya lo teníamos todo listo. Muchísimas gracias, Ernesto Mercado. Lo teníamos todo listo para el vuelo y como sobre las 10, 8 de la noche aproximadamente, a mí me llegó un correo al teléfono. Yo en ese momento había bajado a despedirme de unos amigos, a despedirme de un gran amigo también que yo dejaba por allá. Una despedida bastante. Un amigo de cuatro patas que dejé para Cuba, fui a despedirme de él. Y en ese momento me entra un correo. Cuando leo el correo, es de esta aerolínea que me dice que Nicaragua. No me permitía la visa, es decir, no me daba la visa y que me negaba la entrada al país y que mi viaje quedaba cancelado. Yo, sí, en ese momento ya Nicaragua era libre visado, ya lo dijeron.
Entonces, yo aquello fue como un cubo agua fría para todos, ¿no? Yo no entendía, decía, pero ¿por qué si este país es de libre visado, me está negando la entrada? Bueno, yo subí, yo no sabía cómo hablar con la jefa. Me lo pensé un poco ahí, ya la llamé de una parte del cuarto, hablé con ella, le dije, mira, está sucediendo esto, ustedes se tienen que ir de aquí, ustedes no se pueden quedar. Fue una decisión durísima, fueron unos momentos durísimos, no estábamos pasando por nuestra mejor situación, acababa de fallecer Bobby también, nos sentíamos bastante mal con eso. Y bueno, al final, tanto di, ella no quería, la niña tampoco, la niña era... ahogar en llanto, aquello fue una situación que no quiero ni preguntarme, pero bueno, al final las convencí de que se tenían que ir. Ya luego las convenzo, que se relajan, pasa todo este mal momento. ¿Y a qué hora fue, mi amor? Ellas tenían que estar en el aeropuerto sobre las 2 de la madrugada. El vuelo salía a las 5. Tenían que estar en el aeropuerto como a las 2 de la mañana, ¿no? Como a las 12 de la noche nos entra otro mensaje, esta vez a mi esposa, donde decía que el vuelo de ella y el vuelo de la niña quedaban también cancelados. A ver si fue algo, un cubo de agua fría, lo que nos cayó arriba. Exacto, eso es lo que estoy diciendo, mi amor. A ella le cancelaron el vuelo, no sabíamos las razones ni los motivos, y a mí me negaron la entrada. Luego de eso, ¿sabes? Caí. Sobre todo mi esposa, mi hija, cayeron una depresión, que había fue terrible. Buenas noches, Chiqui Baby. Buenas noches, Mariela Vargas. Buenas noches, Yadira Huizo. Vamos, sí o sí. Bueno, y así estuvimos pasando lo que es noviembre y diciembre. Luego de eso sucedieron algunas cosas que más adelante contaré, porque si no, no voy a terminar más nunca esta directa. Ya yo estaba recibiendo amenazas de la policía, ya había sido citado varias veces por la seguridad del Estado. De hecho, tenía muchísimas gracias a Liancy Torres por ese super sticker. ¿Qué? No, también dejamos de tomar café, ni café ni cigarro. Hacemos una familia sin vicio. Muchísimas gracias, Miguel Estrada, por ese super sticker. Y entonces yo sentía que mi familia no era segura en Cuba. En algún momento, sí, ya lo dije. En algún momento, incluso me llegaron hasta amenazar con mi hija. Eso fue lo que más me dolió. Y hablé con mi hermano y le dije, mira, yo no sé de qué manera lo vamos a hacer, pero tenemos que sacar a mi mujer y a mi hija de este país, porque no me gusta el camino que está tomando. Bueno, así lo hicimos y a mediados de febrero logramos conseguir. Es decir, el mismo pasaje que nosotros habíamos comprado prácticamente un año anterior, que lo cancelaron, hubo como un, ¿cómo se dice? Un, y cuando lo postergan, ¿no? Pero ellos no, ¿cómo se llama ese? El nombre que no me recuerdo ahora, cuando te cambian el pasaje de fecha. Bueno, al final, esta super aerolínea, Copa, ¿no? O ese nombre, grábenselo bien, señores. Ahora es el nombre de Copa que vamos a estar hablando bastante de esta aerolínea. Bastante. Es no reprogramar el pasaje. Entonces, se tuvo que dar incluso dinero, volver prácticamente para reprogramar, se tuvo que dar dinero. Se reprogramaron los pasajes y tanto así como el día 14, no se me olvida nunca, ¿sabes? No, 14 no, el día 10. Día 10 de febrero, la jefa y mi hija estuvieron volando hacia Nicaragua, haciendo una escala en Panamá. Así fue. Dije que iba a ser rápido, no fue tan rápido, porque fue bien difícil. Entre otras cosas, bueno, yo creo que lo dije en el video anterior, mantuvimos a la niña al margen de todo esto. Incluso le tuvimos que decir que su papá no volaba junto con ella porque no había capacidad en el avión, pero que yo volaba en 3, 4 días. Hasta eso me hicieron hacer estos hijos de su gran, de la gran. Me hicieron hasta mentirle a mí. Pero bueno, ya luego con el tiempo, ya les iré contando cómo fue la otra parte. Eso lo creo que lo van a estar viendo en otros videos. ¿Alguna otra preguntita que me quieran hacer? Aunque yo tengo una sorpresa aquí para ustedes. Juanme, ¿cómo dejaste Cuba? ¿Cómo dejaste Cuba? ¿Mejorará? Cuba no va a mejorar
hasta que no se vaya el comunismo de Cuba, hasta que no cojan a todos los Castro, eso, toda la familia Castro completa, la familia Díaz-Canel, la monten en un barco y la manden otra vez, no sé, para algún lugar, hasta que eso no suceda, Cuba no va a volver a ser un país. Es lamentablemente así. Dice Juan, me cuídate mucho tú y tu familia. Saludos desde Virginia. ¿Cómo estás? Acostumbrado. Dice cubanísima que si estoy en muchas. Sí, exactamente. Estamos en Estados Unidos. Gracias a Dios. Estamos en tierra de libertad. Dice, yo lo expriman como limón. Eso no lo entendí, pero bueno. Bueno, de viaje vamos a estar hablando. No es una manera de hacerle promoción. Sí, estos videos que van a salir a continuación dentro de unos días, no es una manera de hacerle promoción a la inmigración ilegal. De hecho, yo no se lo recomiendo a nadie, pero a nadie, sinceramente. Antes que me pregunten, porque me lo han preguntado ya, bueno, antes que me lo pongan aquí en el chat, un saludo para Donald Trump. Tenemos. Bueno. Dentro de poquitico vamos a estar poniendo en contacto, todavía no tengo teléfono. El teléfono mío fue el que de la travesía. Miren, no sé si se verá bien. Miren cómo quedó. Esto cogió río. Esto yo a duras penas llego a este país. Así que dentro de poco tendremos un teléfono nuevo. Les estaba diciendo, por si me lo preguntan, que si, ya me lo han dicho algunas personas, ¿no? Que si lo volvería a hacer. En el caso mío, yo sí lo volvería a hacer. A mí no me dejaron otra opción. Yo creo que, además de esa, la otra opción que a mí me quedaba era irme en una lancha o una balsa, o como dije en el video, nadando. Dice David Monta, Juanmi, ¿cuáles youtubers cubanos son confiables? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Voy a dejar. Yo quiero mucho a Juanca. Es lo que puedo Después decir. si sale policía, no es cosa de Sí, bueno, sí, después de la segunda. No creo, no creo, no creo, no creo. Dice Mimi que qué bueno es ver a Juanmi con buena señal, internet y feliz. La verdad que sí, estoy asombrado. Sí, un cambio. Es como si hubiera vuelto a nacer. Son tantas. No estamos acostumbrados a tanta cosas buenas en nuestra vida, nuestras vidas, no estábamos acostumbrados a eso. Dice Donald Trump, dice Juanca pronto en USA, ojalá, padre, ojalá. Valenciano, mira, tenemos gente ahí en nuestro barrio por acá. Nayade, tenemos una amiga de nosotros, he sufrido con ella. Esta fue una amiga, una seguidora del canal que también hizo esta travesía. Y yo estando en Cuba, mientras ella hacía esta travesía, yo no dormía. No, mía, hay que estar en la piel de todas las personas que tienen que hacer esto para sentirlo. De verdad, un beso de la mía. Muchas felicidades. Tú eres una campeona. Tú y muchas cubanas, muchas mujeres. Espérate, tú eres mi amor, pero ustedes están viendo esto, caballero. La ella, se pusieron celosa. No, no, es verdad. Tú, muchas mujeres cubanas, incluyendo mi esposa y mi hija. Yo creo que son unas grandísimas guerreras, son una grandísima inspiración para todos nosotros. Dice, ¿cómo va la casa del alcalde? Yo realmente no he tenido mucho contacto. A mí en Cuba, días antes de salir, entre otras cosas, me hicieron, me hackearon el WhatsApp y me lo tumbaron, me hackearon Messenger, por ahí. Después voy a mostrar la foto, porque tengo las capturas por ahí. Me intentaron incluso hackear el Telegram, fue lo último que me dejaron para comunicarme. Y no me lo dejaron a hackear porque tenía activada la seguridad en dos pasos. No me lo, el mismo Telegram me envió una alerta de dónde me estaban hackeando, intentando hackear el Telegram, me lo están intentando hackear desde la UCI. ¿Sí? ¿Tú sabes qué cosa es la UCI? ¿Eh? ¿Qué cosa es la UCI, mamá? ¿Mm? Ah, ya, bueno, desde la UCI. Bueno, saludos para Néstor Marrero, de por allá por Pensilvania. Dice, queremos que te vaya bien, eres un buen comunicador y una gran persona. Bueno, buen comunicador no sé. Y buena persona, lo intento todos los días, ser una mejor persona. Néstor Marrero, desde Pensilvania.
Dice Lima, Iván, estoy igual que tú. Saludos para Enrique Jiménez. Dice Blanca Valle. Aquí dice Blanca Valle. Juanmi, háblame. Juanmi, hablar de los cuando fuiste market. No entiendo el comentario de ese, ¿verdad? Dice el Tibri Tábara, me debes una entrevista. ¿En serio? Saludos para Mili Martínez, esta también de nuestro barrio de Belén. Alain Cabo, bendiciones. Esa isla está llena de dinosaurios. Prehistórico, no les importa la destrucción de tantas familias y abusos. Ya pagarán, ojalá pronto, ojalá que sí, ojalá que pronto pues, todos los cubanos puedan ser libres, todos los cubanos tengan la posibilidad de qué hacer y qué decir y qué pensar y qué va a hacer con su vida también. Saludos para el picante cubano. Un abrazo, mi hermano. Se te quiere, Pipo. Suave con el picante que te achicharran, ¿oíste? Suave con el picante que te achicharran. Dice Iván Pinto, tu sobrino, cuéntalo. Oh, eso fue, no solamente con mi sobrino. Entre otras cosas, y también me demoraba, ¿no? Además de la tecnología, que no la tenía, no tenía internet, no tengo teléfono, no tenía computadora. Otra de las cosas también que me aguantó un poquitico, digamos, fue, tú sabes, ese reencuentro con la familia. Primero que todo, el reencuentro con mi esposa, con mi hija. Fue bien, bien, bien difícil. Una separación, aunque fue muy corta, un corto tiempo. La incertidumbre de saber de si iba a poder salir de Cuba me estaba matando todos los días. La jefa también es una campeona, señora. De verdad que la jefa y mi hija me dieron una clase de. Miren, yo estuve a punto, ya me terminar lo que estaba diciendo para no dejar cosas al aire. Bueno, eso, el encuentro con mi esposa, el encuentro con mi sobrino que ya tiene 11 años y algún momento dije, caramba, me voy a morir, no voy a poder a conocer a mi sobrino, no lo voy a poder cantar. Bueno, eso fue otro sueño también que hice realidad. El encuentro con mi hermano, digamos, aproximadamente más de 14 años sin podernos dar un abrazo. Todo por un maldito, por una maldita ideología. Que lo único que ha llevado era a la miseria, a un país entero. Pero bueno, de poquito a poco, eso ha sido bien, bien, bien. Lo he disfrutado muchísimo todavía. De hecho, disfruto cada segundo, cada momento, cada beso, cada abrazo. También con un nuevo sobrino pequeñín, que ahora, o este sí tengo he tenido la posibilidad de cargarlo en mis brazos, de arrullarlo, de dormirlo. Incluso hasta de cambiarle los pañales. Y a una aclaración, la jefa no cambia pañales, a los que le cambiaron los pañales a la niña. Era yo, la jefa no le gusta mucho eso. Buenas noches, mismo Flo. Bueno, yo le voy a completar lo que estaba diciendo la jefa. Es que son tantas cosas, señores. Mi cerebro ahora mismo está procesando tantas cosas. Mami, ¿qué tiempo llevamos de la directa esta? Porque estoy haciendo unos minutitos, creo que ya me estoy extendiendo. Yo no sé qué tiempo llevamos. Ah, vamos 35 minutos. Ah, no, no, estamos bien. Dice, Juanmi, ¿cómo está el internet? Uy, se me fue. Dice Luis M. Vallejo. Saludos, Juanmi, y otro recién llegado. Felicidades por el valor y el coraje que has tenido. Pues, hermano, lo mismo para ti. Yo adoro el que hace esto, de verdad que. He escuchado algunos comentarios que dicen que la gente prefiere jugarse la vida que protestar en Cuba o que decir lo que siente en Cuba. Para decir lo que uno piensa en Cuba hay que tener valor, pero también para irse de Cuba, abandonar Cuba y dejarlo todo atrás y pasar por todo lo que nosotros pasamos, pues yo creo que también hay que tener muchísimo valor ¿sabes? Y muchas ganas de lograrlo. Yo viví un mal momento, te lo cuento. Y hubo algo de las poquitas cosas que pude salvar de la travesía, porque yo soy una gente que a mí las cosas nunca se me dan fácil. A mí las cosas siempre se me tienen que dar difíciles. Si no es difícil, no es de Juan.
A mí, eso de regalado, eso, esas cosas a mí nunca se me han. Y siempre se me dieron las cosas difíciles. Lo del viaje se me dio difícil y lo de la travesía, digamos, también se me dio difícil. Por el camino lo fui perdiendo todo, realmente lo perdí todo, pero hubo algo en ese momento que yo la estuve pasando mal, cuando le digo, la estuve pasando mal, la estuve pasando mal físicamente en un recorrido que se estuvo haciendo, que estuve a punto de fallecer, pero yo conservé algo de Cuba. Uno tenía una foto de mi hija, solamente pensando que mi esposo y mi hija lo habían logrado, yo decía, no, yo no puedo ser la excepción. Ellas me están esperando y yo no las puedo defraudar. De todas las cosas que yo, o de las poquitas cosas que logré salvar, hubo algo que lo cuidé como si fuera mi vida. Yo se lo voy a mostrar ahora, lo tengo aquí y esto lo voy a enmarcar y lo voy a guardar de recuerdo. Porque esto, además de lo que representa para mí, me hace sentirme tan orgulloso de mi hija. Yo se lo voy a mostrar ahora. Mira, a ver, ustedes me dicen si se ve bien. Dice, están llegando los artistas. Miren, yo se lo voy a mostrar aquí. Ustedes saben qué cosa es esto, señores. Déjame poner el dedito para acá. ¿Se ve bien ahí, mami? ¿Se ve bien? Bueno, esta vida que ustedes ven acá, esto es del libro de historia de Cuba, de mi hija, del día que a mí no me dejaron salir de Cuba. Ella se sintió tan mal con eso, con lo que nos estaban haciendo, ¿no? De cierto modo, que estaban fraccionando a la familia. Y esta fue la manera con que ella lo reflejó. Obvio que yo tuve que arrancar esto por dos razones, ¿no? Del libro de historia. Una, porque, ¿sabes? Si le veían esto a la niña en el libro de historia de la escuela, si va a tener, si va a buscar problemas, ya sabe cómo funcionan las cosas en Cuba. Y la otra era que me gustó tanto que lo quise guardar para mí. Esto yo lo llevaba en el puño. Y cada vez que yo pensaba que ya no iba a poder dar un paso más, que me iba a rendir, pues yo lo miraba y era lo que me daba fuerza y fuerza y fuerza para seguir. Lo llevaba en la mano, por eso fue que lo salvé. Nosotros caímos en río, todo, muchas cosas se me mojaron, lo perdí todo. De hecho, esto se me mojó. No sé si se verá bien ahí. Yo tengo algunas fotos que tal vez en algún momento las mostraré de cuando estaba más nuevecito, ¿no? Pero así gastadito, así mojado, ¿sabes? Es como la historia de nosotros. Y bueno, mi hija también, y orgullosísimo que me siento de eso, mi hija también es de patria y vida. Y eso me hace muy feliz. Fue una de las cosas que me dio muchísima fuerza para seguir adelante. Dice, uy, ya ver los comentarios que se me han ido. Mira, está William Lane por acá. Dice William Lane. Bueno, vamos a creernos que es de verdad. Si está Donald Trump, ¿por qué no puede estar William Levy? ¿Qué dice William Levy? William Levy tiene un restaurante aquí. No, todavía. Todavía estoy comiendo poquito porque todavía. Bueno, oye, mira, llevo esa parte de la corte de la directa. Es que llegué con el estómago estragado aquí de todo lo que comí por el camino. Ah, ¿qué pasó? No, la casa de nosotros se la dejamos a nuestra suegra y el carro se lo dejamos a nuestro suegro. El carro realmente no es mío, nunca fue mío. El carro era de mi papá. Mi papá es una persona mayor que no, ya no podía conducir, entonces con el carro se lo dejamos a nuestro suegro ahí. Y la casa se la dejamos a nuestra suegra. A ver, ¿alguna otra preguntita? Dice Mimi, cuenta, jefa, ¿cómo fue? A ver, a ver, a ver. ¿Cómo es? ¿Viste? Wow. Poquito a poco, poquito. Mira, yo estoy, realmente también me estoy recuperando ahora mismo. Nosotros estuvimos a través de un amigo que estuvimos contactando. Ahora mismo me estoy haciendo, o estamos haciendo conmigo, una terapia de mar, porque todos estos meses, aunque ustedes no lo crean, y luego este último tiempo desde que duró la travesía, yo
de algún modo caí en una especie de depresión. Eso me afectó muchísimo psicológicamente, psíquicamente, físicamente también me afectó. Y también, como ustedes saben, yo padezco de psoriasis. Eso hizo que se agudizara muchísimo la psoriasis en mí. Si pueden ver, todavía no estoy bien curado de todo. Estamos haciendo una terapia de mar que, la verdad, me está ayudando muchísimo a reencontrarme conmigo mismo, a volver a la realidad. De poquito a poco se me han ido, como les digo, acabando las pesadillas. Tenía pesadillas todas las noches, desde que estaba en Cuba, desde que estaba en la travesía, incluso hasta que llegué aquí. Tenía travesías todos los, es decir, tenía pesadillas todos los días con que me iban a venir a buscar. O sea, no dormía bien. Entonces ahora estamos haciendo esa terapia, estamos tomando unas pastillas también y una especie de un tecito que es como para relajarme. Y de poquitico a poco ya voy volviendo a ser la misma persona. En la película La Reposición. La historia merece un documental. Yo creo que cada cubano tiene una historia, yo creo que cada cubano tiene, merece una película, merece un documental. Yo creo que lo que han hecho con el pueblo de Cuba merece una película, merece un documental, pero merece una película que la vean en el mundo entero, para que las personas sepan de verdad las cosas que suceden en Cuba, para que a ver si alguna vez algunos organismos internacionales lo condenan, a ver si eso acaba allá y esos cuadreros que dirigen Cuba. Yo creo que va a ser de los que ayudan. Que hasta ahora eso va a ser un problema. Sí, Hasta es que esas tengo que ir personas no se contando dan. esas cosas poco a poco. Yo, Inclusive la gente les puede dar ayuda, necesitamos. sí, yo tengo que ir desembuchando. Yo soy una gente, los que me conocen saben que soy una gente que no soy de mucho hablar. No me gusta estar chisme en el brete. Y fui tragando durante muchísimo tiempo todo el asedio y la presión que de alguna manera empezaron a ejercer sobre nosotros. No precisamente ahora, esto empezó hace muchos años atrás, cuando nosotros éramos muy felices y vivíamos en nuestra casita y nuestra casa se derrumbó y la jefa, tú sabes, se cogió aquello para ellos, para ella. Nosotros incluso salimos a la calle, hicimos una especie de protesta, pusimos carteles. Ya desde ese entonces, a gente esto, que yo no sé qué es lo que tienen en la cabeza de la seguridad del Estado, nos empiezan a hacer un seguimiento. Ya de ahí, de eso también, de ahí parte y surge nuestro canal en YouTube. Pero bueno, ya para cambiar un poco, ¿qué va a suceder con esas personas? Nosotros lo que quisimos en algún momento fue ayudarlos a ellos, pero con una ayuda diferente, sin motivarlos a salir adelante. De algún modo, muchísimas personas, de manera anónima, están yendo allí, los están llevando ayuda, los están apoyando, que es más que todo lo que siempre deseamos hacer. No es darte un plato de comida hoy, sino darte, ofrecerte una herramienta de trabajo para que tú, con tus propias manos, salvando la distancia con las posibilidades que ofrece la revolución o el comunismo, partido ese, pues pueda salir adelante y no le tenga que estar debiendo tantas cosas a un sistema que nunca ha hecho nada por ti. Dice William Levy, tengo que escribir una historia y la película de tu experiencia. Yo creo que la tuya va a estar mucho mejor que la mía, la de William Levy. Dice, oye, vi un comentario. Ay, Marta, no jodas más con el sarcasmo. No entiendo. Es que este bulón me encantó porque yo sí, a mí siempre me ha encantado el sarcasmo. Y esta fue una de las cositas que me regaló la jefa de la primera salida que tuve acá, que igual también la tenemos. La primera salida bomba. Bueno, de eso también vamos a tener un video. Vamos a, en lo que queda esta semana, vamos a ir sacando la serie de todo lo de la travesía. Y no sé si entre col y col vamos a ir colando un video de nuestros primeros días, nuestras primeras experiencias acá en este grandísimo país, al cual le estoy muy, muy, muy agradecido. Y ahora que estoy hablando de este país, sí quería, quiero hacer una aclaración, porque me han estado escribiendo muchísimas personas
con respecto a algo que estuve comentando en la primera directa que logré hacer acá, que fue por Apple San Diego, en California, cuando estuvimos mostrando este hotel, que digamos que es patrocinado por varias iglesias para los emigrantes. Yo estuve comentando, guárdame las preguntas y después voy a hacer un video contestando todas esas preguntas. Bueno, muchas personas me estuvieron comentando, porque yo dije, mostrando las cosas que me daban allí gratuitamente. Sí, el pantalón que he puesto ahora mismo me lo dieron allí gratuitamente. El pullover que tenía en ese momento también me lo dieron, porque yo llegué ahí con un solo pullover, que era el último que me quedaba. Y la comida que nos ofrecieron, el alojamiento, todo eso fue de manera gratuita. Yo y muchas personas me estuvieron escribiendo eso, que no es gratis, que eso sale de los taxes que pagan las personas, y yo lo sé. Yo no se preocupen por eso, que yo sé que en esta vida nada es de gratis, todo tiene un costo. Incluso hasta el cake que me regalaron el día de mi cumpleaños tuvo un costo a quien lo tuvo que pagar, así que no es totalmente gratuito. Estoy y entiendo eso perfectamente, pero sí lo quería decir porque tú sabes, como realmente fue gratuito. Sale de esas iglesias, de las personas que aportan, pero a mí me lo dan de una manera gratuita. No sé si en algún momento me lo irán a cobrar, y estaría encantadísimo con pagar esa ayuda, de la cual estoy, perdón, súper agradecido. De hecho, yo, el primer video que yo quise hacer en este país fue un video allí, a manera de agradecimiento a estas entidades que pertenecen a la iglesia, para darle promoción, para que muchas personas se acercaran a ellos, para que ayudaran más, para que a su vez ellos mismos pudieran ayudar a más emigrantes. Y eso no me lo permitieron, no sé por qué razón, pero bueno, igual estoy súper, súper agradecidísimo con ellos, con todo lo que hicieron por nosotros, y no solamente por mí o por los cubanos. Muchísimas gracias, Lilian Olivares, que me están diciendo, muchas personas también me han escrito que ese es el trato que le dan a los cubanos. Bueno, yo les puedo comentar que conmigo venían venezolanos, venían nicaragüenses, venían guatemaltecos, venían hondureños, habían también, que era lo último que se está moviendo ahora en la migración, son los colombianos. Ya los colombianos también empezaron a escapar de su país. Y esas personas igual también recibían un trato, el mismo trato que me dieron a mí. Eso era una cosita que de verdad quería. Eso no se va a quitar de nuevo aquí, en este país, desde marzo. Y no De he podido marzo. comer una manzana, no. Me era la fruta preferida de estar, La fruta no. preferida No he nuestra podido hija. comer más una manzana. Dice Mimi, ya empezó la desdicha para Colombia, así mismo. Dice Santiago, San Juan, te estoy chequeando. A mí me vienen chequeando hace una pila de años. Bueno, les comentaba, muchísimas personas siguen ayudando ahí al caserío de manera anónima, porque entre otras cosas, y eso fue una de las cosas que me estuve callando muchísimo y de las cuales me alejé un poco de la ayuda, es que ni la ayuda está permitida. La revolución no le gusta que los demás ayudan a los pobres, que ellos mismos se encargaron de llevar a la pobreza. Y entonces, sí, voy para eso. Ya la última experiencia que tuvimos fue que dos familias, por decirlo de cierta manera, que fueron a llevar ayuda allí, pues terminaron en la estación de policía. Entonces, yo no quería que eso pasara. Yo, si la inspiración, el motivo de nosotros siempre fue tratar de ayudar a las personas a tener una mejor calidad de vida, es bien triste que usted venga de otro país pasando 1.000 trabajos para darle una ayuda a compatriotas suyos, y que cuando usted llegue aquí, usted lo metan preso. Eso nada más lo vas a ver en el maldito comunismo que se vive en Cuba. Y tengo que decirlo así. En un momento lo callé por razones obvias. Ya yo prácticamente tenía que irme allí. Sí o sí, era eso o ir preso. Yo decidí estar con mi familia. No sé qué tan criticable puede hacer eso. Pero bueno, esa fue la decisión que yo tomé. Por eso, luego de eso, dejé de muchas personas que me estaban llamando
en ese momento, ¿no? Para ayudar, no quería ni, yo no quería ni que me llamaran por teléfono, porque es que me tenían el teléfono pinchado, escuchaban mis conversaciones. Y bueno, ya es como más adelante estaré hablando de todas las cositas estas que estuvieron sucediendo. De los seguidores. Eso, no quiero decir el nombre, porque bueno, eso es un. Sí, dos familias que fueron a ayudar allí. Luego de que dejaron la ayuda, yo me regresé a mi casa y a ellos los estaban esperando cuando se retiraron. Ya después de eso, yo tengo una citación. La última vez que yo tengo una citación, yo creo que con esto ya voy a ir terminando ya, porque creo que voy por una horita. La última vez que yo tengo una citación que me citan estos malnacidos fue el 31, a ver, enero, febrero, marzo, abril, el 31, enero, febrero, marzo, el 30 de abril, bueno, el 30 de abril. Muchísimas gracias, Santiago, Santiago, bienvenido, bendiciones y abajo la dictadura. Abajo la dictadura. Cuba no es una dictadura, señores. Cuba es una tiranía fascista. Grábense eso en la cabeza. Cuba no. Pues Cuba es un país hermoso, los que la dirigen. Bueno, yo el 30 de abril, un día antes del famoso desfile este del 1 de mayo, a mí me citaron, de hecho por ahí en YouTube dejé un video. ¿Cómo? Tengo un video sobre eso y estuve preso todo el día ese, el 30 de abril. Y entonces ahí es que yo más o menos me entero de lo que estaba sucediendo, me entero de las familias que habían estado presas. Ya había tenido esta familia que pasó ese mal rato, de hecho aprovecho, ¿no?, este espacio, ¿no?, para pedirles una disculpa. No fue culpa mía, pero sí, no sé, disculparlo por el, una disculpa por el mal rato ese que estuvieron viviendo. Dice, me alegro mucho que estén unidos no solo con mujeres, sino con los demás familias. Estuve 9 años sin mi familia y sé lo que se siente. Ese es Dali. Un besote, Dali. Juégala, Mario, juégala con el chivatón ese que tenía al lado tuyo el otro día ahí. Que ese está, ese no nos cuadra acá. Dice, saliste de Cuba a Nicaragua y de ahí hasta USA. Más o menos, Pablo, más o menos. Ya les iré contando. Más o menos, pero ya les iré contando cómo fue. Entonces, yo ese día me cita, fue la última vez, fue la vez que fueron más frontales conmigo, más agresivos, por decirlo de cierta manera. Estas personas me van a buscar a la casa. Primero tengo un encuentro con el jefe sector, que me estuvo dando tremendo discurso ahí. Me empieza a hablar, me dicen de todos los operativos que ellos habían creado. Ahí es donde yo me entero. Llega a esta familia, la habían metido presa, una familia con la que perdí el contacto, una familia que apenas yo conocía. Sencillamente se contactaron con nosotros, me dijeron, Juan, estamos en Cuba, traemos una ayuda para alguien del caserío. Le dije, perfecto, nos encontramos, lo llevo, le entregaron la ayuda. De hecho, ni firmamos lo que estábamos haciendo. Luego yo me marché, ellos se marcharon, y yo pensé que todo había quedado así, realmente no fue así. Cuando ellos salieron de ahí, lo estaba esperando la policía, se lo llevaron, y bueno, no sé lo que habrán hecho con ellos. Obvio que sí, que lo soltaron, pero no volví a tener comunicación con ellos. Luego de eso, es que viene esta otra familia. Sí, mami, pero déjame contarlo, porque si no, imagínate tú. Es que viene esta lo de la otra familia, que sí ya. Ya fue el mismo día que a mí me llevaron detenido. Ellos me llaman y me dicen, oye, después que ya entregamos la ayuda, la pequeña ayuda que ellos habían llevado. Muchísimas gracias, Le Arroyo. Muchísimas gracias. Dice, ha visto, saludos capitalistas y rufinianos, saludos para Leonardo Silva. Bueno, esta persona entra en la ayuda y una vez que ya se retiran, pues había montado otro operativo, los detienen, se los llevan, yo realmente de eso no me entero, y ellos me llaman como a las 2, 3 horas por teléfono, los recuerdo como si fuera hoy, igual también aprovecho para pedirle disculpas a esta otra familia. Y me dicen, oye, Juanmi, ahora mismo acabamos de salir de la cuarta unidad. La cuarta unidad es una unidad policial que está en el cerro, que ahí también opera la seguridad del Estado. Entonces se lo llevaron para ahí. Cuando yo estoy hablando con ellos, que le digo, pero bueno, acá, pero porque tú estabas ahí, ¿qué pasó? Y ellos me dicen, mira, no quiero hablar más. Tú estás fichado, cuídate que tú estás fichado. Y en ese momento me cortaron, ahí ya me cortaron por completo la línea de teléfono. Ya eso fue lo último que yo pude hablar. Ahí mismo ya me vinieron a buscar. Y estuvimos ahí en la policía, empezaron a darme todas las muelas esas que
que te dan ellos. Pero bueno, esto con el jefe sector, digamos que estuve enfocado como al otro día, el 1 de mayo, ellos estaban preocupados. Yo no sé ni por qué. Yo, la verdad, estaba bastante tranquilo. Como tenía mis planes secretos, yo estaba tranquilo. Ellos estaban preocupados porque dice que el 1 de mayo estaban convocando a unas manifestaciones. Dice Micha, Juan Miguel en Yuma, no lo puedo creer. Saludos, Juan Micha. Sí, es Micha. ¿Eh? No, no, aquí tengo otro lugar. No, tengo, no está Justin Bieber por ahí. Bueno, ¿por dónde iba? Ah, bueno, empiezan a hablar del primer. Me dicen, mira, ese es el jefe sector de toda la zona. Y me dice, mira, no somos vía nunca. Tú sabes que mañana, yo le pregunto, ¿por qué estoy aquí? Yo no entiendo por qué estoy aquí. Y ella me dice, no, tenemos una entrevista contigo, queremos hablar contigo. Y yo, bueno, dígame qué quieren hablar conmigo. Y me dice, tú sabes que mañana es 1 de mayo. Yo me quedé así y le dije, mira, si ustedes quieren, si ustedes me están diciendo eso para que yo vaya, o para que yo vaya a la marcha, por gusto. Yo nunca me he ido a una marcha a esa y no creo que esta vaya a ser la excepción. Y dice, no, 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 no. Tranquilo, si nosotros lo que queremos es que tú no vayas a ningún lado, yo no, tranquilo. Si yo los 1 de mayo, yo me despierto a las 4 de la tarde, cuando me despierto, ya la marcha se acabó. Dice, no, no, eso es lo que queremos, porque se están preparando unas marchas, no sé qué. Yo le digo, mira, yo realmente no tengo nada que ver con eso. Yo no, dice, bueno, eso espero. Me dice, tú eres la única oveja negra que tengo en mi sector. Y yo, bueno, si usted dice eso, yo no sé por qué, porque yo lo único que hago es ayudar a las personas. No sé por qué usted me catalogó a mí de oveja negra, pero bueno. Y entonces me dice, no, nosotros lo único que queremos es que tú mañana no salgas ni a la ventana. Tú mañana tú no puedes salir ni al balcón de tu casa. Yo me quedé así y yo, bueno, de todas maneras, realmente yo los primeros meses me despierto tardísimo. Y nada. Me quedé ahí normal ese día, ni salí. Me pusieron una persona abajo para que no saliera, como hacen ellos, como acostumbran ellos, un muchachito jovencito, eso que le da lava en el cerebro, que lo ponen con una moto y estuvo ahí parqueado y todo el día. Por, sí, deshidratándose el pobrecito ahí por gusto, porque al final yo no salí. Luego de eso, cuando yo pensé que la reunión había terminado, me dicen, no te puedes marchar todavía porque aquí están los compañeros de la seguridad del Estado que quieren conversar contigo. Yo, en serio, otra vez, no va a ser en la cuarta, porque las otras veces ellos me han llevado hacia la cuarta unidad. Dice, no, no, ellos están aquí. Bueno, como siempre, la tengo por aquí el nombre. Es el único que me recuerdo, porque todos los días se cambian el nombre. Es la teniente Sulfana, que trabaja en la cuarta unidad y que tiene que ver con el Departamento de Seguridad del Estado, más un teniente coronel y más otro más ahí. En ese entonces, digamos que todavía en Cuba se usaba la mascarilla, y una de las bendiciones que recibieron, o una de las cosas que más apreciaban todos estos agentones de la seguridad, era la mascarilla. Si fuera por ellos, en Cuba más nunca quitaban la mascarilla, para ellos hacer y deshacer a su antojo. Es decir, si mañana me la paran delante, tal vez ni la conozca, porque todo el tiempo las entrevistas que me hicieron, todos ellos iban encapuchados, que eran prácticamente lo único que veía era los ojos. Pues bueno, ahí es donde yo me entero todo. Dicen, Micha, que la teniente Kenia. No, no, no es la teniente Kenia. Esa a Kenia, yo no la conozco. Esta es la teniente Susana. Esta es una de las pocas citaciones que me hicieron a mí, de las que pude salvar, de las que se salvaron del río, que casi no se ve. Esta es de la teniente Susana. Así que a Kenia esa no la conozco. Entonces ahí sí, me dijeron así, ¿qué tú quieres que le, qué tú quieres que te diga? ¿Qué tú quieres que te diga? Así me catalogaban. Ahí fue donde me enteré de todos los operativos, esto que ahí estaban haciendo ellos. Ahí fue donde me amenazaron más frontalmente, donde me hablaron del nuevo código penal, donde me dijeron que si estaba pendiente todavía lo del 11 de julio. Y yo le dije, ¿pero qué cosa está hablando el 11 de julio? Ahí fue donde ya, ¿sabes? Las amenazas fueron más grandes y donde yo realmente yo sentí que ya estaba corriendo un peligro, que a él no le gustaba lo que estábamos haciendo. Entre las cosas que me dijeron que el caserío se estaba convirtiendo. Escuchen esto, señores.
Exactamente. Ellos me dijeron que el caserío se estaba convirtiendo en una atracción turística y que eso no era conveniente para nadie. Y yo, bueno, al final lo que los están es ayudando. A lo mejor a ustedes no les conviene, pero a ellos sí les conviene que los ayuden. Otra de las cosas que me dijeron también, como que me dijeron. Exacto. No, primero me dijeron que yo era, que yo les pregunté ahora cuál era el tema de conversación, ¿no? Y ellos me dijeron que yo era, ¿cómo fue que me dijeron? Un personaje de interés para el exilio contrarrevolucionario. Porque yo movía, sí, porque yo movía masas y las personas que venían al caserío eran terroristas. Yo me quedé así, yo dije, pero esta gente, ¿qué parte de la película están mirando? Luego eso empezaron a decirme que si tenía que darle todos los contactos, que si ellos querían trabajar conmigo, porque estaban así. Yo le dije, no, no, yo creo que no estamos hablando en mi medida. Sí, ellos querían que yo le dieran todo, le pasara todos mis contactos. Guantanamera, a mí mis saluditos, dice Pablo de mi madre, dice Ale que candela. Ellos querían que yo le diera todos los contactos que yo tenía en mi teléfono. Yo le dije que esas son cosas personales. Que si había alguna ley, de hecho la hay, ¿no? Que si había alguna ley en Cuba que prohibía a nosotros tener relaciones con turistas, y ellos me decían, no, 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 no tiene nada que ver con eso. Y dice, pero entonces, ¿qué es lo que ustedes me están diciendo una cosa y de momento me dicen otra? Me están diciendo que si en los caramelos, oigan para esto, en los caramelos y las medicinas que nosotros estábamos entregando, fíjense, que durante la pandemia dejaron que se murieran miles de cubanos por escasez de medicina. Y que nosotros, a lo mejor no mucho, pero el poquito que pudimos ayudar llevándole medicina, al menos, tú sabes, fue algo para aliviar el dolor de muchísimas familias. Decirnos que esas personas que traían esas medicinas eran terroristas. Y que con esas medicinas era como se entraban los virus y las enfermedades al país. Igual que con los caramelos y, ¿sabes? Las confituras que ellos no le venden a los niños, que se las venden en dólares, y no voy a decir MLC, voy a decir dólares. El MLC es un invento para que se lo quiera creer. Ellos me llegaron a decir que por ahí estaban entrando enfermedades que a los niños. Hola, mi hermano, Cere. Más o menos. Dame 10 minutos, en 10 minutos estoy contigo. No quiero que comas sola. Nosotros ya somos una familia y comemos juntos. ¿Verdad, caballero? Bueno, y vamos por 1 hora y piquito. Vamos por 1 hora y piquito. Bueno, entonces empezamos con el debate ese. Empezaron a amenazarme. Me empezaron a decir, tú sabes, el primer niño que se enfermara, nosotros íbamos a pagar las consecuencias. Y lo otro era que ellos querían que cada vez que alguno de ustedes me llamara, tú sabes, para ir al caserío o para ver de qué manera nos estaban ayudando, que yo se los informara a ellos. Yo les dije que eso no iba a suceder, que yo prefería dejar el canal, abandonarlo todo, si eso era lo que ellos querían, si eso es lo que hacía felices a ellos, antes de ofrecerle esos datos. Pero además de eso, es que ellos me tenían a mí hackeado el teléfono y escuchaban todas las conversaciones, yo no sé para qué me estaban preguntando cosas que yo ya sabía. Y entonces así, de poquito a poco, se me fue haciendo la vida más difícil. Dice Mimi, sí, claro que sí, por eso, por esa época, empecé, muchas personas estuvieron llamándome, estuvieron escribiéndome. Mentira. Esta que se llama mi prima, ella tenía el tumor en el cerebro que tú le diste con el medicamento para el dolor, se murieron por ti. A ver, ¿tú qué estás hablando? Sí, esa muchacha, ¿ves lo que yo te digo? Una muchacha que estaba en medio de la pandemia, mira para esto, sin medicina. Una chiquita que tenía un tumor en el cerebro, que no podían ni operarla. ¿Para qué voy a hablar de esto? Porque verdad que esto es como, verdad que yo te digo a ti que en paz descanse, me duele muchísimo. Al menos nosotros, no nosotros, ustedes, porque yo siempre he dicho que yo realmente era una especie de mensajero. Por lo que de alguna manera le hicieron esos días de su vida un poquitico más llevadero. Me entristece muchísimo que estas cosas pasen, ¿no? Hayan pasado, pasen y continúen.
pasando en Cuba. Entonces, ya eso me sacó el paso. Dice el señor García que ellos querían caramelos también. No, el problema que tienen estos cuadreros, que no sé ni cómo llamarlo ya, que no tienen empatía con la vida, no tienen empatía con nada, que ellos son los únicos que pueden tener el privilegio, ¿no?, de darle algo a una persona. Si usted le da una comida, usted es mal visto. Ellos son los únicos que tienen que ser los dioses del Olimpo en Cuba. Así es como ellos se sienten, los dueños, los jefes de la granja. Nadie, todo el mundo trabaja para ellos. ¿Sabe? Una vez el refrán de aquel programa humorístico de Pateando la Lata, que nadie toque nada. Yo solo puedo tocar, pues así es como funcionan ellos. Y cuando hay alguna persona que se empieza a salir, como el caso es de nosotros, o empieza a sobresaltar, o no sobresaltar, que empieza a ayudar a las personas y los demás lo agradecen, pues ellos a eso no les hace sentir bien. Ellos le tienen miedo, muchísimo miedo a eso. Ellos lo tienen miedo. Aunque el cubano vive con un terror, con un pánico, realmente son ellos los que les tienen miedo al pueblo. Ellos le tienen miedo al pueblo. Ellos saben que el día que el cubano abre los ojos, no va a haber una piedra donde ellos se van a poder esconder. Isabela que se vaya de vacaciones, que se vaya de vacaciones por ¿Quién? lado. Dice, una vez y yo teníamos viaje en octubre por vacaciones, gracias a ti, que no íbamos a ver la que se resiste para los no que vaya a otro lugar, sinceramente. Juan, el alcalde, te despediste de él. Bueno, en los videos que estarán saliendo a continuación, van a estar, tienen que verlo. Yo realmente no me pude, y me duele muchísimo, no me pude despedir de nadie, no me pude despedir de ustedes. Entre otras cosas, por eso también estamos haciendo el reencuentro. Dice Ani Santiago, el día que el pueblo se levante, se acabará el abuso. Así mismo digo, así mismo digo. Bueno, hay otra cosita que yo tengo aquí. Bueno, mire, de las tantas cosas, gracias a Dios, ¿no?, que pude salvar, bueno, casi lo fui perdiendo todo. La computadora la tuve que abrir, pero le saqué. Yo no podía más. Era o la computadora o mi vida. Abrí, le saqué el disco duro. Y seguí con el disco duro lo envolví. Mami, ¿tú sabes qué envolví el disco duro este? Abuelo salvar, es un pañal desechable de bebé. Le envolví un pañal y después lo metí en unos nylon. Gracias a eso se lo pude rescatar y he podido rescatar muchísima información que tenía adentro. Todavía me falta alguna que se me está haciendo un poco difícil, pero bueno, yo creo que la más importante la pude salvar. Dice Pablo Juanmi, muchas felicidades. Señores, perdonen si yo ahora mismo no logro leer todos los comentarios. Después haré un intento por leerlo, pero de verdad que son demasiados. ¿Qué pasó con el número de teléfono cubano? No sé, solo perdí. Eso a mí me lo cancelaron. Eso a mí no me servía para nada. Ahora, tal vez algunas personas que no lo entendieron puedan entender cuando yo hice la otra directa, que yo hago el cuento este de cuando yo salgo del aeropuerto en Nicaragua. Yo, obvio, me fui por Nicaragua. Cuando yo salgo del aeropuerto, No pudiste salir por La Habana, es la otra. no, La otra pero Habana. esa parte no la digan, eso es un secreto. No pudiste Bueno, salir. por La Habana no fue por donde salí. Porque si no, Así culpa de que Yamil. empiecen a pensar ahí, a tirar de ahí los comentarios por dónde fue que nos fuimos. Dice Marta que si siento miedo. No, no. Ya no siento miedo. En Cuba sí sentía mucho miedo, viví muchísimos años con miedo. Yo creo que de alguna manera me afectó. Cada vez que tocaban la puerta de la casa, yo pensaba que me venían a buscar. Incluso, es que, ¿sabes? Yo soy medio loco. Dice Marta que si soy valiente. No, yo creo que soy una persona normal, una persona con principios. Yo tenía fecha de vuelo para el 30 de noviembre, y aún así salimos a las protestas del 11 de julio. Algunas personas sé que se molestaron mucho con eso conmigo, pero ese era mi sentir. Y bueno, los que estuvieron ahí conmigo, Pero sabía. los que vivieron ese momento conmigo, ellos saben todo lo que pasó. Y los que no quisieron ir porque
no sé, tal vez no tuvieron el valor, o tal vez no sintieron la empatía esa con el pueblo, o tal vez no quisieron estar en el momento, pues ustedes también lo saben. No quiero hablar de eso, porque es alguien, digamos, que hace con su vida lo que quiere. Dice, Juanmi, ¿qué pasó con tu casa? Todo lo perdiste. Bueno, ya dije que la casa se la dejé a mi suegra. El cigarrillo también lo dejé. Dice a Castro que bienvenido a Mérida. No, no, no. Estamos ahora mismo en Florida. Y hay algo que yo tengo aquí, señores, que realmente nunca me hizo mucha ilusión, nunca fue un sueño, nunca fue una meta. Nunca fue algo de, ¿cómo se dice? Que estuvimos pensando en él, muy premeditado. Muchísimas gracias, Pavel Pineda, dice Anel Colón. El alcalde te estará extrañando. ¿Has tenido oportunidad de comunicarte con él? Sí, he tenido alguna que otra comunicación con el alcalde, pero recuerden que la Intendencia Cuba es cara. No es complicado. Eso sin decir. Eso sin decir que también al alcalde también lo estaba molestando. No solamente al alcalde, a muchas familias del caserío, por decirlo de una manera, tú sabes, agradable, también las han estado molestando. Pero bueno, es lo menos que podemos hacer. Yo me he comunicado contigo porque te hice la desmontada de la foto de la niña. Ya lo elimino. Yo ahora mismo tengo un WhatsApp. Sí, ese número de Cuba lo puedes eliminar. Yo ahora mismo me estoy comunicando. Yo tengo aquí en el teléfono viejo mío, tengo un número de WhatsApp que es de Nicaragua. Yo tuve que instalar otro WhatsApp, no el WhatsApp original. Y esta foto ¿Tiene? el que tú estabas hablando, que me tienes que le voy a aprender a la. ¿Dónde está Jorge? ¿Cómo estás, Juan? Aquí estoy, el de la cafetera de Alexander. Estuve preso y bueno, te felicito por estar porque estuvo preso. Oh, mira, yo realmente yo he querido, yo no he mencionado, ¿dónde está? A ver si lo busco por aquí. Déjame para acá, ¿eh? Okay, Juan. Sí, vamos a buscar en el comentario muy para arriba. ¿No lo puedes poner allí? No, 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 no toques ahí, no toques ahí, no toques ahí. No, 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 pero no toques ahí de todas maneras. No hace que esto de los dos, no sé ni cómo las. Bueno, Jorge, yo he tratado de algún momento siempre de cuidar, ¿no?, tu privacidad, pero qué bien que entras a esta nuestra segunda directa, ¿sabes? Para confirmar una vez, ¿sabes? Como para comprobar que no estamos mintiendo, estamos contando lo que realmente pasó. Me alegro muchísimo que hayas podido salir, digamos, con vida de ese mal momento. Y sí, guárdame el número. Y espero que bueno, hermano, que no se repita eso y que no se repita con más nadie. Por esa razón dejé de contestar. Bueno, no por esa razón, que me tumbaron el WhatsApp. Yo tuve que instalar en este teléfono un WhatsApp que se llama WhatsApp, no sé qué cosa ahí. Y al hacer eso, perdí todos los contactos, perdí todo lo que yo tenía en el WhatsApp anterior, pues lo perdí. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ya les contaba, ya tengo una nueva línea de aquí de Estados Unidos. En cuanto me compre un teléfono nuevo, voy a cambiar el número de WhatsApp. Este que estoy usando ahora todavía tiene un número de Nicaragua, pero no he querido cambiarlo porque entonces voy a perder los poquitos contactos que me vienen quedando. Dice Marta, ¿cómo superar el miedo a ser reprimido en Cuba? Yo creo que eso es una de las cosas del miedo, ¿no? El miedo siempre está ahí, eres tú quien decide superarlo o no. Yo les voy a hacer una anécdota. Mi esposa está aquí para confirmarla, yo no tengo por qué mentir, pero yo recuerdo que en un momento, fue como en el 2015, cuando por primera vez se nos estuvieron acercando, tú sabes, agentones de la seguridad del Estado, cuando nosotros hicimos nuestra protesta, dice ahí Lugo, Juanmi por Telegram. No, 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 yo voy a poner un WhatsApp, seguro, dos pasos, y pienso aquí, ¿no? Y también vamos a tener Telegram, Messenger y todas las redes sociales. Y TikTok también, nos abrimos una página, se llama así página, ¿no?
de TikTok. Nos abrimos TikTok. Nos pueden buscar en TikTok también como Juanmi Records. Por ahí vamos a subir también nuestras cositas cortas. Les decía, cuando nosotros tuvimos aquella protesta que hicimos en La Habana Vieja, cuando se nos derrumbó nuestra casa, que salimos a la Y calle. por eso tanto me he cuando la gente hablaba de la casa sin saber lo que nosotros pasamos para tener la casa, que era un mes. Exactamente. En medio de esas protestas, ¿no? Que hicimos nosotros, reclamando Que un no puede derecho, regalar, que no le regalando, regalando, es decir, reclamando un derecho a una vivienda digna. A nosotros nos asignaron un tipo esto, la seguridad del Estado. Y entre las cosas que siempre nos estaba diciendo, obvio que en ese momento yo también estaba asustado, pero era, tenía una opción, era o moría en un derrumbe o salía y reclamaba mi derecho. Yo escogí reclamar mi derecho y no morir aplastado por un derrumbe. Nosotros nos asignaron un agente esto y siempre estaba arriba de mí, porque a pesar de yo no ser, digamos, el cabecilla visual, digamos que de alguna manera era el que movía los hilos junto con la jefa desde atrás. Ellos tienen, sí, tú eres la cabecilla visual, y entonces ellos tienen visión para eso, ¿no? Y todos los días venía a hablar conmigo el agente. Dice, di que Juan, me abajo la dictadura. Bueno, todos los días venía la gente, este, para como un muchacho jovencito. Si acaso tendría unos, no llegaría ni a 30 años, mami, ¿verdad? Y todos los días venía a hablar conmigo, Juan, me habla con la gente, que recojan los carteles, que se metan para dentro de la casa, tú ves que este problema se va a resolver. Yo decía, compadre, habla con la gente, tú que tengo que ver yo con la gente. Me decía, no, pero es que la gente a ti te escucha, la gente te hace caso. Y yo le decía, pero compadre, ¿cómo yo le voy a decir a la gente que entre para un derrumbe? Me dice, lo tú. Y entonces era todos los días ahí, ahí. No me recuerdo que en alguna ocasión hubo otro derrumbe parcial. La gente salió para afuera, la gente se alteró. Allí empezaron a llegar periodistas de varias televisoras, creo que Telemundo, mami, ¿no? No recuerdo ahora. Y empezaron a hacer reportajes de esa historia. Y este hombre viene otra vez a hablar conmigo. Yo estaba súper molesto. No estaba molesto por los periodistas, sino estaba molesto porque se estaba derrumbando nuestro hogar. Y en cambio, nadie, ningún organismo estaba haciendo absolutamente nada para evitarlo. Y eso era lo que me tenía muy molesto. Y es cuando, y esta es la anécdota, ¿no? Que les quiero hacer. Este señor viene y me dice, Juanmi, vamos a arreglar esto por las buenas. Habla con las personas que recojan sus pertenencias, que entren para sus casas y después resolvemos el problema. Y yo, no sé, me vino a la mente, yo sé que con estas personas uno tiene que tratar de la manera más honrada posible, al menos yo siempre lo he hecho así. Y yo cogí y le dije, mira, venga, vamos a hacer una cosa. ¿Tú tienes hijos? Y él me dijo, no, sí, yo tengo. ¿Cuántos hijos tú tienes? No, tengo dos hijos. Y yo, mira, vamos a hacer una cosa. Tráeme a tus dos hijos, ¿verdad? Y yo me los voy a llevar para adentro para que duerman conmigo en mi casa en el derrumbe y tú te vas. Si tú haces eso, no sé, yo lo voy a hablar con todo el mundo para que todo el mundo entre, pero tus hijos tienen que dormir en el derrumbe adentro con nosotros. Es decir, la vida de tus hijos tiene que correr peligro también. Esa es la condición que yo te pongo para entrar adentro del edificio. Mira, aquel muchacho se tragó la lengua, se metió el rabo entre las piernas y cogió por ir para allá y más nunca vino a hablar conmigo. Obvio, no me hacen nada. Ahora mismo no me recomiendan que hables de mi situación migratoria. Estamos resolviendo ese caso. No puedo hablar de eso. Ahora mismo no puedo hablar de eso. Esa es una anécdota que quería decirle con esto del mío. Yo ni me considero el tipo más valiente del mundo. Me considero una persona normal. Siempre he sido rebelde, siempre he dicho a veces, ¿no? Lo que pienso de una manera o de otra. Dice yo, tuerco, mira, tenemos los tuer también aquí. Oye, oye, me encanta el chacho. Estamos los Yoslaya Caballero. Dice, razón que convence. Así me digo, pues. Alejandro Pinillo. ¿Dónde se me metió Alejandro? Oye, pero qué rápido pasan estos comentarios. Alex, no, fue fenomenal. Lo del 4 de julio, me encantó la celebración. Los fuegos artificiales, la alegría de las personas, todo eso me encantó. A propósito, Ale, hermano, comunícate conmigo, por favor. Tenemos que hablar. Entonces, ¿Cuántos días de travesía? ¿sí? ¿Y por qué? Yo salí de Cuba el 14 de mayo.
Llegué el 20, llegué a Estados Unidos el 22 de junio. Se haga la cuenta, un mes y algo. Se me hizo complicado. Sí. Fueron igual. Salí el día de febrero y el 23 de más. Dice, saludos para Salomé. Dice Mimi, jefa, ahora sí Dubái está cerca. No, jefa, no, Mimi. Ahora sí. No, ahora Dubái sí está lejos. No, antes. No, ahora está más lejos que Yo nunca. trabajo. Bueno, cuando recibamos permiso de trabajo, cuando comencemos a trabajar, bueno, tal vez, dice Clara Isora que te veo más gordo. Es la cámara. No vamos a contestar ninguna cámara, está buenísimo. Sí, realmente la Se lo ansiedad. comparto en todos. No, Pero yo le comparto no, no, no. toda la mañana y yo tienes que parar, que lo tienes muy fuerte, ¿va? ¿Verdad que ella me adora, caballero? ¿Eh? Ella me adora. Dice, Janet, mi vida, te saludé desde el inicio. Claro que sí. Un saludo para todas las personitas lindas que están por aquí. Dice, Juanmi, si necesitas trabajo, tengo familia allá con empresas que te pueden ayudar. Oye, Evelyn, envíame el contacto. Claro que necesito trabajo. Todavía yo no tengo papeles. Sí, dos trabajos necesito. Así que si hay alguna manera que te puedas comunicar con nosotros, pues no, mira, tú sabes por dónde nos pueden escribir ahora mismo. Se me había olvidado de decírselo, no, no tenemos WhatsApp, pero sí nos pueden escribir por nuestra página de Facebook. Juanmi Record, esa página todavía, gracias a Dios, la logré salvar. Por ahí nos pueden escribir, por ahí estaremos revisando sus comentarios. Así que Evelyn, escríbeme por ahí. La gente sabe que está Dice bien. Yotuel, la libertad sea por dentro primero. Sigo y sigo con eso también. Yo creo que uno es libre. Esto es lo que olvidé, amigo, ya no va a salir por esto. Mira, ahí va a ser cuando más va a salir en Sí, pero primero tenemos que trabajar cantidad para llegar a Dubái. Un beso de Baradali para Salomé. Dice Blanca Valle que esto es patria y vida. Bueno, señores, mira, ahora sí creo que vamos una hora y pico. Me pasé hablando. la libreta no te la. No, No, la así libreta no, no, como se la dejé, estuve regalando, estos últimos días estuve regalando muchísimas cosas, prácticamente no me alcanzó el tiempo hasta una hora antes de irme y eso tal vez lo van a ver en el video mañana. Mañana vamos a estar sacando un video, si Dios nos lo permite, en que resumen nuestros últimos días en La Habana, fíjense, en La Habana. Y ese día, que recuerdo, hasta última hora estuvimos regalando algunas cosas. Les tengo una sorpresa en ese video. Dice Cortana Párez, ¿en qué ciudad están? Estamos en Jacksonville. Es lo que te puedo decir. Juanmi, se dice Kissimmee, que se lee en español, pero bueno, que vayas practicando la pronunciación. Sí, ahora tengo que fajarme con el inglés. Un saludo a mi hermano Iván en Seda. Dice Yotuel, oye, Yotuel, me tienes que invitar al próximo concierto tuyo. Bueno, ya lo que para ir cerrando, señores, yo tengo algo aquí que quiero mostrarles, que como les estaba diciendo hace un rato, que es algo que no me quitaba el sueño, que es algo que nunca fue algo premeditado, pero que ya tenerlo aquí, ya en libertad, yo creo que se siente diferente. Dice Simanta, Juanmi, me gustaría ir a ver estando cerca de ti. Voy a estar poniendo un teléfono para que se comuniquen con nosotros, pero bueno, por nuestra página de Facebook también lo pueden hacer. Yo tengo algo aquí que quiero compartir con ustedes porque yo creo que ustedes, este premio de ustedes, y ustedes son los responsables de que esta cosa suceda. Si me da alegría, más bien, y valga la redundancia, es por todos ustedes. A ustedes no se imaginan lo que me llegó por correo hace unos días. Dice, Juan, me voy a hablar con Otaola para que vayas al desayuno. ¿Qué desayuno es ese, man? El programa que hace esta obra del desayuno Y pues, en el pero ya no tengo hambre. baño. Ya no tengo hambre, ya. Si vas a comer yuma, estoy en Cuba, hay tremenda hambre. ¿Por qué me invitas a mí? Buenas noches, mi amigo José. Caramba, hermano, bienvenido. Es que vendí tu contacto. Póngamelo con. Ya, dentro de poco voy a estar poniendo en contacto con WhatsApp. Es que no tengo manera de escribirle, caballero.
Ah, o sea que esto es ya el zombi. No me pregunten más, güey. ¿Ah? Yo salgo aquí, yo lo veo todo igual. Yo todavía estoy en shock. Yo todavía estoy en shock procesando toda esta información. Dice, oye, José, mi hermano, un abrazo. Bro. Qué alegría me da que estés aquí. Saludos a tu esposa y a toda la familia, incluido los nietecitos. Dice Guantanamera, Guame, gracias por todo. Dice, bueno, señores, esto lo voy a hacer para compartirlo con ustedes. Es que pues yo te digo que esta gente son más inteligentes. Con esto. Sí, no, no, es que vivir la vida, bienvenido, José Cala, bienvenido. Becky, Jabones y más, mi corazón, un beso de manatí. Es que yo con estas personas yo me puedo equivocar. Ustedes siempre han sido arriba de mí ahí para que yo no cometa ninguna pifia. Yo no puedo quedar mal con ustedes. Buenas noches, Sinia Maera. Señores, esto de verdad que ustedes. Fíjate que no lo quería ni tocar. Quería hacerlo, mira. Miren esto. Miren esto. ¿La abrimos o no la abrimos? Es que la cual sorpresa. Miren esto, señores. Esto de verdad, vamos a abrirlo, vamos a abrirlo. Para el momento. Uy, pues pongo ya corto. De verdad estamos terminando ya. Miren esto, señor. La placa de bastante. Sí, claro. Yo creo que cuando era yo estaba preso. Ya me espero. La placa esta es como la capa del Doctor Strange que vino volando. Miren, señores, esto es un reconocimiento de ustedes. La verdad, miren, miren esto. Aquí tengo una tarjetita, después se la leo. Y bueno, esto es algo que parece que también envía YouTube. La verdad que me emociona más mostrársela a ustedes que el hecho de tenerla. Vamos a hacer. Miren. Acá la tenemos. Nunca en mi vida había pensado en esto. Muchas personas me habían preguntado. Yo creo que ya pasamos los 100.000 realmente. Y ahora es que la tenemos con nosotros. Este es el premio a todos ustedes. La verdad que yo quería agradecerle muchísimo a todos ustedes porque esto es de ustedes, esto es mío. Aquí en vez de decir Juan mi récord, debería decir a la familia cubana que todo el tiempo estuvo apoyando a los necesitados en Cuba y a la familia Juan mi récord. Este realmente, este premio no es mío. Este premio, si alguna vez si es considerado así, este premio es de ustedes. Y quería reservarle este pedacito, ¿no? De sacarla y compartirlo y disfrutarlo aquí con ustedes. Así que ustedes. ¿Qué dice? ¿Qué hace el YouTuber con placa? A ver, me pusieron un comentario por aquí. Dice, déjame, dice, bueno, muchísimas gracias, gracias Mili González, gracias Felipe Rivero, gracias Tania. Gracias, William Levy. Dice, qué bueno, ya eres un youtuber con plata. Bueno, yo prefiero ser, realmente yo prefiero ser un youtuber. No es una reacción a tu comentario, hermano. Realmente yo prefiero ser un youtuber con ética, con principios, no con doble moral, con valores, que ser un youtuber con plata. La plata no hace al youtuber, la verdad. Dice, hazte como Pedrito. Y aviéntate a las becas. Yo no tengo becas, compadre, pero entre las becas le dicen a la piscina, ¿verdad? Entre piscina y la playa, pues escojo el mar. El mar me relaja muchísimo. Y me encanta. Dice, sigan a esa seta, le va a encantar lo que hace desde Cuba. Es campesino. Bueno, cada quien que siga al que desee. Yo he tenido malas experiencias promocionando otros canales, la verdad. Entonces, usted escoge a la persona que desea seguir. Eso es decisión de cada quien. Dice, ¿cuántos años te meten por eso? Vaya, me imagino que eso es terrorismo. En Cuba todo es considerado terrorismo. Dice Micha, esa placa es un gran honor. Honor que me han regalado ustedes. Dice, a ver.
Te vi por primera vez en el Triángulo T, me acuerdo de Pedrito el Piquetero y otro más. De ellos, tú eres el más sincero. Muchas gracias por esa observación. Dice Iraín, Juanmi, ¿cuándo pasas por Miami? Bueno, digamos cuando ya tengo un poco adelantado los papeles, que tenga ya, tú sabes, permiso de trabajo, que es lo que me interesa. Poder sacar la licencia de conducción, de conducir, aunque aún no tengo carro, pero bueno, es muy importante. Dice Jackie Pagan, el equipo de las 5, de saludos para Antonieta. Muchísimas gracias, Antonieta. De verdad que la ayuda que nos estás ofreciendo es incalculable. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Es que a veces, no sé qué pasa, qué sucede, ¿no? Uno se siente tan agradecido con las personas, que la propia palabra gracias se me queda tan pequeña y no sé qué otra palabra decir para agradecer, para expresar, ¿sabes? El agradecimiento tan grande que siento con muchísimas personas que solo como que me quedo sin palabras y lo único que me sale es gracias, 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 pero son unas gracias que le salen a uno del corazón. Como mismo le salen a ustedes, ¿no? O le nace a usted el ayudar a muchísimas personas. Dice Micha, ya eres un honorable de YouTube. No, mano. Dice, mira para esto, mami. Tu primer día en un supermercado. Tenemos un video de eso, fíjense. Y ahora mismo no sé cómo voy a hacer esto. No sé. Ustedes díganme en los comentarios. Yo voy a ir poniendo un video, dígame cómo les gusta más. Si pongo la serie completa de la travesía o entre gol y gol, voy poniendo las reacciones de nosotros acá en este grandísimo país. Sí les voy a adelantar una cosa. No han sido precisamente los supermercados lo que más me ha impresionado. No lo vayas a decir, que es un secreto. No, pues de vez en cuando la suelta. Dice Juanmi, sigo a los youtubers como forma de apoyar, pero tú me encantas y me he dedicado a ver tus videos. Eres grande, súper súper buen hombre y ser humano. Muchísimas gracias, Janet. Muchísimas gracias. ¿Qué cosa es un canal? ¿Dónde está eso? No, es que no vi el comentario ese. Hazle una captura de pantalla para después buscarlo. Sí, a mí me encanta la pesca. De hecho, dentro de poco me van a llegar a pescar. Que aquí para pescar no hace falta que te den permiso. No hace falta tener permiso de la seguridad del Estado, ni del CDR, ni del comité, ni se dijo de no sé quién para tener un bote. No tiene video, pero a lo mejor pesca y me invita a pescar. De todas maneras, ya me invitaron a pescar también. Igual voy. A mí me encanta toda esa aventura de la naturaleza. Eso me encanta. Dice José Leiva, sí, bro, pon reacciones a Estados Unidos. Sí, eso lo vamos a poner. Dice Debbie, te impresionó las carreteras. Es impresionante. Es que todo es como una película, ¿sabes? Las películas son los rollos, ¿no? De películas. Son 24 imágenes por segundo. No lo digas, no lo digas, no lo digas, no lo vayas a decir. No lo vayas a decir. Yo sé que ustedes son. Bueno, yo no sé, yo no sé. No digas nada, no lo digas. Oye, les comentaba, ustedes saben, las películas, ¿no? Para que sea una imagen, son 24 tomas por segundo. Yo ahora mismo estoy viendo, yo no estoy viendo el video, yo estoy viendo las imágenes. Yo estoy disfrutando cada toma de esas 24, que es un segundo. Yo las estoy disfrutando. Las carreteras, las calles, el cielo, los animales, las personas, las luces. Todo. ¿Qué? Dice una, así dilo, que tú eres la jefa. No lo puedes decir. La farmacia. Una tienda, pero no Dios precisamente mío, la farmacia. Y después están los malditos estos, se ponen a hablar de potencia médica y no tienen ni aspirina. Deberíamos todos un día, dedicar un día a todos los cubanos, miren, todos, todos, un día,
ir a un lugar, por ejemplo, hoy vamos a ir a la farmacia y tirar bastantes fotos en la farmacia con todas las medicinas y publicarlo en las redes sociales y enviarlo para Cuba. Un día llegar a Cuba, a las redes sociales de todos los cubanos, de todo el que tenga un amigo cubano, enviarle fotos de la farmacia para que vean de verdad lo que es una farmacia. Y después al otro día se lo hacemos con un mercado para que vean de verdad y no se crean todas las mentiras que dice el noticiero. Y así, de poquitico a poco, hoy con un mercado, mañana con esta tienda, pasado con la policía. Porque ese es uno de los traumas que yo vengo, que más me ha costado quitarme de arriba, que más estoy arrastrando, es el miedo a la policía, el miedo a que te vayan a parar, el miedo a que te vayan a deportar. Ese es uno de los miedos. Aquí veo una sirena y ya me ponía nervioso. Veo un policía y me da por esconderme. Es un trauma que todavía traigo. Cuando aquí la policía, el otro día nos pararon y era para indicarnos lo que teníamos que hacer. Eso en Cuba. No lo ve. No sé quién es. Dice, hasta en la tienda del dólar. Dice José Pérez Julián, te impresionan la falta de apagones y el exceso de luces. Hasta eso impresiona, hermano. Es que todo impresiona, todo, todo, hasta. Es que lo estoy disfrutando todo. Ayer mismo, ayer estábamos haciendo un trabajo, ¿no? De jardinería y vi un halcón. Ah, un halcón en libertad, en su hábitat natural, y venir y posarse cerca de uno. Son cosas que disfruto muchísimo. Ver ardillas, he visto algo que disfruté muchísimo. Vi un. Uy, eso me encantó. Vi un mapache. Es que a mí me encantan los animales, señor. Los que me conocen saben que eso es así. Te aconsejo, bye, dice San Juan Bautista. Juanmi, ya eso lo han dicho mucho. No sé qué cosa lo habrán dicho mucho. Dice, aquí solo deben temerle a los policías, los delincuentes. Dice Iraín González, lo que más te impresionó fue la cantidad de carros. Si supieras que no ha sido eso. También me ha impresionado muchísimo, ¿no? Dice Messi, escucha, Juan, me deja hacer otro canal. Juan, me reacciona para lo nuevo. Uy, se me fue. Dice María Teresa, no pongas cómo llevaste. Eso te perjudica mucho. Yo creo que más de lo que me perjudicó el daño psíquico, ¿no? Que me hicieron en Cuba, yo creo que nada va a superar eso. Dice Leonardo da Silva, la libertad. No, yo no voy a poner, tranquilo, que no voy a poner nada que me comprometa. Dice John Laida Caballero, los animales aquí son mansos. Juan, mira, ahora quién. Esta es una pregunta que me han hecho tanto. Juan, mira, y ahora quién ayuda a los del caserío. Yo creo que también, a ver, hay muchas personas que lo siguen ayudando a él. Ya lo que pasa es que ya viene siendo de manera anónima. Tal vez ya no hayan video, pero sí, sí hay muchas personas que lo siguen ayudando a ellos. Pero yo creo que también es va llegando el momento en que las personas tienen que empezar a hacer su camino solo, ¿sí? Toda la vida. No te pueden estar ayudando. Uno, alguien te ayuda para darte un empujón, para que tú hagas tu camino solo. Esa es la idea también que yo siempre tuve presente. No es convertir personas en parásitos. Eso no es lo que deseamos. Eso es lo que hace el gobierno. Eso es lo que hace el comunismo. Convertir una sociedad totalmente parásita, hacerla parásita, hacerla dependiente. Eso no es lo que nosotros queremos. Nosotros queríamos ayudar a personas, impulsarlas y para que ellos mismos vayan siguiendo su camino y que ellos mismos, de algún modo, en dependencia de las posibilidades, se den o se propicien una mejor calidad de vida. Porque tú ayudas a una persona hoy, mañana, pero toda la vida no la vas a poder ayudar. Siempre es, no es una ayuda, es un apoyo. Y eso fue lo que nosotros le estuvimos dando. Si la siguen ayudando, perfecto, pero también tienen que aprender a no acostumbrarse a que te estén poniendo las cosas ahí. También tienes que poner de tu parte. Muchísimas gracias, Luis González Pérez, por ese super sticker, hermano. A veces se me dan los stickers estos y no me salen. Dice, felicidad, Juanmi, vete feliz junto a tu familia.
Muchísimas gracias. De verdad que soy muy, muy, muy feliz. Dice Greenpeace que en Estados Unidos hay mucha hambre. Realmente no creo que este sea el perfil de Greenpeace. Lo tendré que revisar. No creo que sea el perfil de él. Se escuchan tan felices. Voy a leer un poquitico de comentarios y ya vamos a estar terminando esto, que miren la hora que es y no hemos cenado. La jefa me está esperando. Extraño esto muchísimo. Nuestra cena en familia. Dice, el permiso para pescar se saca en la farmacia. Dice Greenfish que soy yo. Bueno, si eres tú, ahorita lo voy a verificar y supongo que el comentario anterior tenga algo que ver con esto que está aquí, el sarcasmo. Si en Estados Unidos hay hambre, en Cuba lo que hay es, ¿te lo hay en Cuba? Miseria. Miseria. es que yo no sé ni cómo poner el. Oye, hermano, yo voy a tratar de ponerme en contacto contigo. El otro día, muchísimas gracias por el video que hiciste sobre el canal de nosotros. Yo hubiera querido entrar a la directa esa, aunque sea para saludarte y eso, pero yo todavía ando, bueno, en el momento que estaba haciendo la directa, el wifi, que dicho sea de paso, que es otra de las cosas que me ha impresionado muchísimo aquí, la velocidad de internet es wifi. Y que en muchísimos lugares lo encuentras de manera gratuita. Yo estaba conectado así al wifi, online, y empezó a llover una tormenta, nos fuimos. Y como nos estábamos moviendo en un auto, ya sabes, perdí la conexión, por eso no pude entrar. Pero yo creo que sí, que en algún momento vamos a coincidir, hermano. Un saludo y muchísimas gracias por todo lo que haces y por todas las denuncias que haces en tu canal de las cosas que suceden en Cuba. A ver si las personas abren los ojos con lo que está sucediendo con todos los movimientos estos de izquierda y comunista, que han ido de poquito a poco penetrando muchísimos países, principalmente de América. Es que cuando tú no conoces de qué se trata, a veces cometes esos errores. Si sabes, hay que venir aquí, vivir en el monstruo y conocerlo, a conocerle las entrañas. Entonces, después de eso, háblame de comunismo y de todo lo demás. Dice Ernesto Caballero, en Miami hay que tener permiso, bueno. Ya me iré informando un poquitico de eso. Lo que sí he ido aprendiendo es que no todo, sí, algo nuevo, ¿no? Que es nuevo para mí, que lo que puede estar permitido en un estado, o cómo funcionan las cosas en un estado, no funcionan en otro, cómo funcionan en una ciudad, no funcionan en otra. Dice La Habana, Juan, mira, este es el mejor país del mundo, tienes que darle gracias a Dios. Pues sí, que estoy muy agradecido. Sube, sube, sube. Oh, déjame leer este comentario. Dice Yailin Salcedo, Juanmi, usted no me conoce, pero nunca me había perdido un programa tuyo. Muchas felicidades para ti, para tu familia. ¿Cómo se habrá quedado tu Guantanamera? Mi Guantanamera. Mañana les voy a dar una sorpresa en el video de la Guantanamera, pero está muy contenta. De verdad que sí, la extraño muchísimo, muchísimo. Extraño muchísimo a los niños. Yo creo que siempre voy a extrañar, es algo que yo creo que nunca vamos a superar. ¿Cómo ven de extrañarte y tu flaco? Oh, me enviaron la foto de la niña de flaco. Esa niña, caramba, Dios mío, qué dolor me da. Esa niña supuestamente iba a ser mi ahijada. ¿De qué manera me puedo contactar con ellos otra vez? La niña estaba bella, gracias. A la persona que me envió la foto. Dice Ariel Castellano, acá hay que pedir permiso solo para salir a presentar contra los comunistas. Ahí me anoto el billete de su mano. Dice, supe que grabaste un disco. Yo duele. Eso fue un tema, les cuento. Eso fue un tema que nosotros grabamos, nosotros lo grabamos mucho antes de salir de Cuba, pero
Sí, lo pusimos una vez en una directa, pero como el tema es una parodia de una canción, realmente no es una canción, es una parodia de un grupo humorístico que hay en Cuba, que yo los conocía, eran amigos míos, y a cada rato me invitaban a trabajar con ellos, y yo de verdad que me divertía muchísimo con ellos, y cada vez que me llamaban, pues aquí estoy yo. Y entonces nosotros hicimos la canción, pero como era una parodia de un tema de Chino y Nacho, cuando la primera vez que la sacamos nos dieron un copyright y me dieron un strike, pude editarla muy rápido el canal. Después se le hizo una pequeña variación en el audio, ¿no? Del background. Se arregló y es que fue que la pudimos subir al canal. Pero me divertí muchísimo haciéndola. Dice yo de 1900, 1849 con la calabacita. Yo creo que ya lo de la calabacita lo he hablado bastante. No, no tengo más nada que aportar sobre eso. Es decisión de los padres. Los menores son responsabilidad de sus padres. Saludos para el Repa de Cuba. Dice Ariel Castellano, tremendo trabajo el que hicieron en Cuba. Siempre va a dar alegría, mi hermano. Naciste para eso. Yo creo que yo nunca me voy a cansar de decirlo. Yo me sentía de alguna manera bendecido, ¿no? Porque muchos de ustedes, a ver, a mí me gusta ayudar a las personas, pero hay veces que tú no puedes ayudar lo que quisieras y eso te crea una frustración tan grande. Ustedes hicieron que esa frustración desapareciera, porque a través de ustedes yo logré llevarle alguna ayuda a las personas, que no era realmente mía, pero la disfrutaba como si fuera mía. Pero realmente eran ustedes los que ayudaban, ustedes me dieron ese privilegio a mí. Soy Tito, tengo canal que quiere visitar el caserío, estoy preguntando. Yo creo que hay, yo voy a dejar, mira, yo voy a dejar. Hay algunos videos que yo tengo en el canal, por supuesto, muy antiguos, de cómo llegar al caserío. Una de las cosas que yo quería hacer antes de marcharme era ese video, ¿no? Para dejar el camino señalado para toda la persona que quisiera alguna vez visitarlo, pues que le fuera fácil. Realmente no lo pude hacer, no me alcanzó el tiempo esos últimos días. Pero voy a dejar algún contacto para que ustedes se contacten directamente con esas personas y ellos le van a explicar cómo llegar hasta ahí. Alejandro, ¿dónde está? Ale Pinillo. No compares, si mira, realmente lo primero que hablamos, la primera compra, esto fue lo primero que me regalaron cuando llegué acá. Pero, ¿sabes? Todavía me funcionan, ¿no? Para leer el teléfono. Pero esta computadora que me han regalado es más grande que la que yo tenía en Cuba, ¿no? Además, el desarrollo es más, como más nítido. Y entonces las letras son más grandes y realmente lo que tengo mal es la corta, ¿no? Las letras pequeñas. Entonces, cuando me pongo los espejuelos, como estas letras son más grandes que las que yo solía leer en Cuba, me cuesta trabajo. O sea, no tengo ocupado. Para leer esta computadora, no necesito los espejuelos. Dice punto incómodo. Juanmi, no te unas a los emigrantes tan como aporreados que no denuncian al régimen para poder regresar a vacilar allá. No creo que eso vaya a ocurrir. Una. No creo que vaya a regresar a Cuba. Dos, no creo que me permitan entrar en Cuba. Tres, no creo después de toda la denuncia que yo hice desde Cuba, sea recibido en Cuba. Cuatro, no creo que después de todo el daño que han hecho, no solamente a mí, a mi familia, sino a muchísimas personas que conozco, a muchísimos cubanos, porque si algo me caracterizo es por tener empatía por los demás, algo que se ha perdido mucho en Cuba. También por eso, por todo el daño que han hecho, no creo no creo caer en ese grupo. Yo creo que es un deber, más que un deber, creo que es una obligación de todo cubano. Así es como yo pienso, ¿vale? Denunciar todo lo que sucede en Cuba, de una manera o de otra. Todos. ¿Dónde está Yamila García? ¿O Yamila García o Yamile García? Es que no veo los comentarios, son muchos. Yamila García, por mí, acaba de decirme, se dijo por mí,
Hola, Yamila García. Yo creo que en estos días nos vamos a encontrar, si no me equivoco. Ah, todavía el disco duro me funciona. Ah, un beso de mi amiga. Escríbeme otra vez para darte el teléfono para que nos llames y te contactes con nosotros. El domingo estamos dando un paseíto. Obvio. No, no lo voy a decir porque después va a parecer que soy un pesado. Dice yo, el pobre Juanca lo deben estar apretando. Bueno, espero que no. Lejos del daño te hicieron un tremendo favor. Llegaste a tierra libre. Este en el caso mío, con más razón tenemos que denunciarlo. Porque nosotros llegamos, pero están los que no llegan, los que se quedan en el camino, e incluso los que nunca van a poder salir de Cuba. Dice Irán que cante un pedacito. No, no. Ahora todavía tengo la garganta, todavía estoy un poquitico afónico. Oiga, señor, ya aquí sí llevamos para 2 horas, ya casi ya estamos terminando. Agradecerle a todas las personas que estuvieron por acá. Muchísimas gracias. Nunca me voy a cansar de darle las gracias por todo el apoyo. A veces pienso que no lo merezco, realmente. Lo pienso así. A veces pienso que es demasiado y a veces no sé ni cómo agradecerlo. A veces me quedo sin palabras, diría la mayoría de las veces. Veo los comentarios y a veces dice Donald Trump, want me ser millonario, very soon. No, eso no es lo que me quita el sueño. El dinero nunca me ha quitado el sueño, la verdad. La ciudad de No, el caserío era está por el cerro, cerca de la ciudad deportiva, realmente, como dice la jefa. Hay varias maneras de llegar allí. Más adelante las voy a estar explicando. Dice Darío Castellano. Estos niños de Cuba dan grima, Juan, esos niños dan pena. Y esos comunistas no iban al pueblo. Ustedes fueron ángeles en Cuba, patria, vida y libertad. Así mismo digo, hermano. Yo, de las experiencias que he ido teniendo en el capitalismo cruel, yo creo que una de las más duras, de las que más me impactó, fue cuando entré a una juguetería, bro. O sea, no pude entrar. De verdad, tuve que salir, bro. No podía más. Con la escasez de lo que están viendo los niños en Cuba y ver toda esta abundancia que hay. Yo no puedo entrar, pero no creo que pueda hacer un video en una juguetería. No creo, la verdad. Ok, family, ya estoy cansadito, ya tengo hambrita. Argentina me está esperando. Gracias a todos. Tenemos que cambiar el eslogan del canal. Tenemos que cambiar muchísimas cosas. Ya no somos el canal más loquito de Cuba. Ustedes díganme cómo les gusta más. Si es el canal más loquito que escapó de Cuba o el canal más loquito de Yuma. ¿El qué? ¿Cuál? Ah, la oveja negra. La oveja negra del cerro. Ay, qué va. Ustedes. Dice el canal libre. Así, abajo. Yo no lo puedo bloquear, déjalo pobrecito que sea feliz. Ah, déjalo que sea feliz. Bloqueo, yo no voy a hablar de bloqueo en estos días con la jefa. Vamos a hablar de bloqueo. Del verdadero bloqueo, de los que tienen bloqueado al pueblo de Cuba. Juan, mi tú conoces al Cabo Malanga. ¿Quién es el Cabo Malanga ese? No sé quién es el Cabo Malanga ese, chico. Bueno, a ver, dice, sí me gusta la cabeza. Bueno, buenas noches, González Jaime. Dice por acá que el canal más libre. Voy a hacer una encuesta en la comunidad de cómo quieren, cómo les gustaría a ustedes que se llame, decirle el nuevo eslogan del canal. Dice, ¿cuánto te entiendo? Si yo después de haber visto tu video, cuando como si no me corren las lágrimas, pues, se me pasó el canal, pero es así, es inevitable que vea algo
y al momento lo compare con Cuba. Es inevitable que vea algo y al momento el disco duro me tire para Cuba. No sé si eso en algún momento lo iré a superar. No sé si en algún momento dejaré de pensar así, pero de momento eso es las cosas que me pasan. Totalmente, todo el tiempo pienso en Cuba. Dice Mimi, la pesadilla de F. No, la pesadilla, él era mi pesadilla. De hecho, el día que hago, estaba recogiendo mi equipaje, que bajé, ¿no? Todo tuvo que ser bastante. Muchísimas gracias, Simbo, solo adiós. Una pregunta, ¿por qué los youtubers de Cuba promocionan tantos lugares para que visitemos Cuba? Bueno, eso se lo tiene que preguntar a ellos. Yo, hermano, yo siempre traté de mostrar la verdadera cara de Cuba. Siempre traté de mostrarle el cubano. Y siempre lo hacen porque eso es lo que vende. A ver, muchas personas siempre me decían, a veces, ¿no? Algunas, los haters, ¿no? Que en muchos lugares lo llaman Ciberclaria. Yo lo llamo cibercariñosito, porque al final de cuentas son cariñositos, son unos pobres, unos pobres almas. Pero siempre me decían como que yo escogí el camino más fácil, ¿sabes? El camino de la denuncia, como que ese es el camino más fácil. Yo creo que el camino más fácil es mostrar hoteles, mostrar lugares turísticos. De eso vamos a estar hablando después más adelante, porque bastante que me he callado estos 2 años, bastante me he trabado la lengua. Estarle promociones, no, no, estarle haciéndole promociones a, ¿cómo se llama esto? A Guayama, a todas las empresitas estas de recarga, haciéndole promociones a páginas online donde el cubano no puede comprar, a las páginas esas que son las páginas de la Marquee. Bueno, yo nunca me presté para eso, así que eso es lo que te puedo decir. Todo loquito en Musa, dice la oveja negra del cerro, dice Barragua, así vio. Tú estás loco, muchacho. Tú estás loco, del primer pan lo voy a dar en Villa Marita, voy al primer pan. Bueno, ya casi vamos terminando, ya, de verdad que sí, pero yo les voy a decir una cosa, además de todo lo que les he contado, porque han sido 2 años y resumir 2 años en 2 horas es bastante complicado. Pero yo tenía en Cuba, entre otras cosas, a mí me estaban procesando por homicidio en segundo grado, en tercer grado, ¿cómo era, mami? No. Exactamente, yo estaba siendo procesado en un proceso penal donde habían matado a una persona. Si yo compré algo, después tal vez más adelante les cuente sobre eso, esa fue otra de las maneras que usaron para intimidarme, ¿no? Ellos me estaban creando un caso a mí. Si algo que yo compré, ellos me empezaron a decir que eso que yo había comprado, se lo habían, la había, bueno, sí, bueno, eso mismo. Lo que yo había comprado se lo habían robado de un lugar, de unos almacenes, y que para realizar ese robo habían matado a un seguridad. Y que como yo lo había comprado, yo era cómplice y yo estaba formando parte de un proceso penal. A mí me tenían prohibido, entre comillas, ¿no? Eso fue lo que me dijeron ellos en aquel entonces, salir de Cuba y salir de la ciudad. Por eso es que cuando nosotros decidimos irnos del país, yo sabía que ellos me habían dicho eso y yo le dije a mi mujer, mira. Si a mí no me dejan salir de Cuba, tú te tienes que ir con la niña. Ya lo sabía eso. Ya. O sea, yo también tenía un proceso penal, además de las multas que también me habían puesto. Que yo nunca quise armar tú sabes, un circo esto mediático, ni armar un escándalo alrededor de todo eso, pero todo eso lo estuve viviendo yo bien calladito. Y poquitico a poco vamos a ir comentando de todo eso. Dice, te habían declarado. Es que yo me río, pero de verdad yo me río porque no llevo atención. Ni me lo dicen, ni te habían declarado una oveja homicida. Uno se ríe, pero eso es serio, como fabrican las cosas. Sí, ellos me estaban fabricando también un caso. También, entre otras cosas, también me estaban acusando de receptación.
porque a ellos les gustan los dólares, a ellos les gusta, esto ya con esto voy a hacer, a ellos les gustan los dólares muchísimo. De hecho, esto del exilio es algo pensado. Esto, yo no creo que esto sea fortuito, porque con los comunistas no es nada fortuito. Ellos, cuando se pensó esto, estuvo bien pensado, es algo bien maquiavélico. Al final ellos sabían que todas estas personas que emigraban con su familia de rey eran los que iban a sostener ese maldito. Hola, ¿está la comida? Este maldito sistema, todo eso es pensado. Nada de eso es fortuito. Dice, cómo te extrañarán las personas que tanto ayudaste. Qué bueno que pudiste salir de eso. Guapi, ¿ya hiciste alguna cola aquí? Muchachos, no he hecho cola. Dice, aquí ya no te hacen falta los. Sí, si me hacen falta los, está bueno. Esta computadora tiene las letras muy grandes. Poquitico a poco vamos a ir aclarando muchísimas cosas. Yo creo que ya hoy vamos para la doctora, creo que ha sido suficiente. El canal que denuncia las ciberclarias desde Yuma, José Enrique. Juanmi, y los majases de las internas del edificio. Yo no recuerdo si yo llegué a decir aquello de los majases. Yo no me recuerdo, porque hubo un momento que hasta la misma jefa me dijo: papi, por favor, no hagas una directa más. Y entonces, yo le hice caso, por eso es porque yo dejé hacer directa. Porque cada vez que me preguntan algo, yo respondía. Y yo no puedo responder con una mentira, no sé decir mentira. Dice, Juanmi, ¿qué significa lo que tienes el pullover? Eso, el sarcasmo, yo soy, a mí me encanta el sarcasmo. Dice, Juanmi, habla del blogueo vamos a hablar. Poquitico a poco, vamos a tener tiempo para hablar de todo. En Nicaragua te hacen un caso y te condenan a 500 años de nada. Por eso me cuidé muchísimo y anduve bastante bajo perfil por todos los países que pasé. Dices a que tengo a los más de las internas. Yo no sé si al final yo llegué a hablar de eso, pero al final cuando limpiamos las internas, ustedes saben cuántos más se habían, 27 más. Entre la mamá, el papá de los más y todos los másitos. Oye, señores. Dios mío, la gente de mi barrio de Belén hacer. Un abrazo de hermano, compadre. Dice de escaparte. Sí, hermano, perdona, otro de los tantos amigos que de los que no pude ni tan siquiera despedirme. Y de los que evité también frecuentar y visitar en estos últimos días para evitar que también tuvieran algún problema. O sea, yo no quería buscarle más problemas. Ok, señores, y todo el mundo tomando esa agua de Maja. Yo creo que esa agua de Maja fue la que me protegió todo el tiempo este de pandemia. Imagínate, ya uno tiene ya los anticuerpos. Todo el mundo tomando agua de Maja. Pero el ser del edificio COVID. Yo creo que este es el último comentario que voy a leer. Dice, vas a soñar que vas a Cuba y no puedes virar, o que vas y se te pierde el pasado. Diego, tú puedes responder ese comentario. Respóndelo, por favor, respóndelo, respóndelo. ¿Cuál ha sido el motivo de la terapia que me están dando ahora ustedes? Lee el comentario este. Dice que voy a soñar que voy a Cuba y no puedo virar. Ya eso estaba pasando, ya era pesadilla que tenía todos los días. De hecho, la última que tuve, hace como 5 días que ya no tengo pesadilla, gracias a Dios. Dice, yo estoy aquí contigo, un abrazo, mi hermano, te cuídense mucho por ahora. Cuídense mucho. Es lo que les puedo decir. La última pesadilla que tuve fue que soñé que se me había ido el vuelo. Dios mío, yo decía, pero ¿cómo que el vuelo se me fue? Si ya estoy en Yuma, ¿cómo en qué momento a mí me miraban para atrás? ¿Cuál cuento? ¿Cuál del viaje? No, el viaje lo vamos a ir sacando poquitico a poco en algunos vídeos. Yo hice lo de la travesía, no sé si es una manera de autoprotección o una manera, un escudo que me creé, ¿no? En medio de la travesía, para no sentirme tan mal, que a la vez que fui grabando algunas cosas de la travesía, fui blogueando un poco por diferentes países. Era también un sueño que siempre tuve de hacer blog por algún que otro país. Dice, vea que no más apagones. Bueno, por suerte yo no viví esa parte.
Ok, señores, ahora sí, de verdad, los quiero un montón, los quiero a lo Yuma, ¿cómo se dice? Los quiero en inglés, hermano. I take care of you, no. I love you. Y cinco es, a ver, alguien me dice, los quiero cinco S de gratis en inglés, y ya estoy terminando con eso. I love you three, five times. No sé. ¿Cómo? I love you. Oye, mira. Lo quiero en 5G, las 5 veces de gratis. I love you too much. Nos vemos en la próxima caricatura. Que ya el corpido está viendo. Mira. Ah, mira. Chao. Nos vemos pronto.